noches y buenos días, depende del lugar del mundo donde estéis. ¿Cómo van por ahí, chicos? ¿Cómo van? Veo que ha venido poquísima gente. Qué poca gente que quiere aprender gratis. Qué poca gente que quiere aprender gratis, ¿eh? Qué poca gente. Como esto sigue así, no voy a hacerlo ningún día más, ¿eh? Nada, mentira, mentira. Ya ha habido varios que me han dicho que vienen en un ratito. Bueno, chicos, para los que no se han enterado, nada, hemos montado un grupo de estudio gratuito para ayudar a la gente perdida, sin recursos, sin alma, los vagabundos del póker, los que no tienen un plan, hoy van a tener uno. Señor Randall Martínez, qué bueno verte 2 días seguidos con luz. Hola, Santi. No haga mucha bulla porque de golpe se me la quitan a las 7 y 10. No, no me digas eso. Lamentablemente son cortos ya programados y bueno. No, qué mierda. Sí, sí. Nos quitan 7 y 10 hasta las 11 de la noche. Y así van cada 3, 4 horas. Bueno. Esperemos que hoy hagan una excepción por la zona. Esperemos que dure un poquito más. Bueno, chicos. He preparado varias cosas para hoy, ¿vale? Sobre todo, sí, Santi, esperemos así. Yo vengo en 10 minutos, vale, Andrés, perfecto. Sobre todo he tenido en cuenta, pues, que solo tenemos 6 semanas. Solo tenemos unas 6 semanas para entrenar a un montón de gente. Aunque yo ya me esperaba que vinieran mucho menos de lo que se han apuntado, porque la gente, a la hora de tomarse las cosas en serio, pues no suele funcionar. Pero nosotros sí que funcionamos. Hoy he dormido nada, he dormido 4 horas. Y ya estoy aquí todo el día dando guerra. No he dormido. La verdad que no me he echado la siesta. Me he puesto una película de Reese Witherspoon, la película Wild, que me gusta mucho y la he visto 3 veces. Y me he tumbado, no me he llegado a dormir. Tampoco he estado muy atento a la película. Yo he estado un poquito atento al directo que había en Twitch, al estreno. La gente estaba escribiendo en YouTube, perdón. Y he estado pendiente de ellos. Vale, parece que esto ya tira. Muy bien. Vale. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy creo que tenemos que sentar una base importante. Así que hoy os voy a enseñar todo lo que no debéis hacer en el póker. Me vais a ayudar, evidentemente. Vais a aprender todo lo que no debéis hacer y todo lo que no debéis parar de hacer. Esto no es un qué hay que hacer y qué no hay que hacer. No, no, no. Esto es una actividad de todo lo que no hay que hacer nunca. No que esté prohibido, que no hay que hacer. Y luego todo lo que hay que no dejar de hacer. O sea, no es un lo que hacer y lo que no hacer. No, es todo lo que hay que hacer imperativamente, todo lo que nunca hay que dejar de hacer y todo lo que no hay que hacer nunca en ningún momento. ¿Vale? Haremos una lista y luego jugaremos un poquito a micro límites y os explicaré pues un poquito cómo es el proceso. ¿Vale? Y luego pues yo jugaré en algún nivel un poquito más arriba. ¿Vale? Seguramente lo haremos a pocas mesas. Haremos un par de mesas de No Limit 5, un par de mesas de No Limit 10, iremos subiendo y acabaremos en 50 y 100 como cada día, ¿vale? Pero es importante, bueno, voy a saludar a mi amigo Daniel Enrique, a mi amigo Álvaro, que son los únicos, y a Randall, pero bueno, Randall es casi de la familia. Álvaro, que nos visitas de Perú. ¿Lo he dicho bien o no, Álvaro? Sí, Perú. Y Daniel Enrique, ¿de dónde nos visita? Daniel, ¿estuviste en el FIBER el viernes? Sí. Hola, Santi. ¿De dónde nos visitas, Daniel? Bueno, yo soy un venezolano viviendo en Lima. O sea, un peruano de origen venezolano. Así mismo. Muy bien. Así mismo, Santi. Muy bien. Sí, estuve el viernes en el FIBER. Muy bien. Peleando la mesa contra Andrés. Ah, muy bien, muy bien. Se la acabó llevando Andrés, ¿eh? Sí, porque me tuve que ir, pero llevaba más esta que él. Ya, es que se alargó mucho. Para la próxima seguramente haremos algún cambio. El señor Víctor Alarcón, que no tiene micrófono. Víctor, no tiene micro, ¿verdad? Puedes escribir aquí en el chat. Dentro del chat del canal, ¿vale? No en el chat del servidor. En el chat de este canal, ¿vale? Aquí puedes escribir si quieres, Víctor. Cualquier duda, cualquier pregunta, si tiene micrófono y no sabes configurarlo, me puedes escribir aquí en el chat del canal de voz y yo te contesto.
Di, sí, tengo micro, pero no sé cómo se configura. Yo te ayudo, ¿vale, Víctor? ¿Hola, Si me... Santi? ¿Hola, hola? Sí, no, Hola, sí, hola, sé hola, hola, usarlo. Víctor. ¿De dónde Hola. nos visitas? Sí que tienes micro. ¿De dónde nos visitas, Víctor? De Chile, Santi. Ah, muy Un bien. gusto. Muy bien, muy bien, Víctor. Bienvenido, bienvenido. Hoy son bienvenidos todos, ¿vale? Que sepáis que los primeros en llegar tenéis preferencia. ¿Tú qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Llevas una semana, nena, inaguantable. Así que tira para allá y no molestes. Venga. O ahí tu madre. Muy bien. La perra que la tengo con el celo, la madre que la parió. Se va agarrando todas las columnas de la casa. Muy bien. Repito, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un proceso de ir conociendo a todos los chicos que vienen invitados al grupo gratis de estudio. De momento tenemos tres. Y vamos a hacer una pequeña parte de teoría muy sencilla, muy rápida, para que les quede claro todo lo que no deben hacer nunca y todo lo que no deben dejar de hacer, ¿vale? No sé por qué tengo la libreta, porque no tengo ganas de escribir. Así que vamos a crear algo nuevo. Vamos a irnos al canal de la sociedad secreta y vamos a crear un hilo. A ver si nos deja crear un hilo ahí. Es un canal, no nos va a dejar crear un hilo. Sí, nos va a dejar crear un hilo. Vamos a crear un hilo nuevo, crear. Y vamos a poner día 1, vagabundos llegando. Muy bien. Solo podrá ver a la gente que invites y los moderadores. Pues me la pela. Día 1, vagabundos llegando. Vamos a poner el hilo para que todo el mundo lo pueda ver. Vamos a ponerlo en grande. Chicos, ¿estáis viendo la pantalla o no? Creo que no porque no he compartido, ¿verdad? Porque soy un pescado. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Vamos a buscar el hilo y vamos a trabajar sobre este hilo. Voy a cambiarlo aquí también en el Discord. En el OS, perdón. A ver, a ver, a ver. Aquí lo vais a poder ver bien. Vale, ahí se verá bien. Aquí tenemos que cambiar un par de cositas en el vertical de YouTube. Porque está puesto para jugar ayer. Así que vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a hacerlo más grande para que todo el mundo lo pueda leer. Y perfecto. Vamos a hacerlo de una forma que sea más práctica para todo el mundo. Y luego ya lo iré cambiando, ¿vale? Perfecto. Vamos a hacer una lista de todo lo que no podemos hacer y todo lo que no podemos dejar de hacer, ¿vale? Sobre todo para los más principiantes o más perdidos. Una cosa muy importante, chicos. Esto no es una actividad en la que yo hablo y los demás escuchan. Todos participáis. William Ángel Briceño, bienvenido de nuevo. César Sánchez, bienvenido. Bueno, bienvenidos a los que van entrando. Yo me pongo a trabajar ya porque cuanto antes empiece, antes voy a ir a dormir hoy porque estoy reventado. Así que vamos a empezar por todo lo que no debemos hacer jamás. Venga, voy a dejar que participéis vosotros. Voy a empezar por el 1 y voy a poner slow play. ¿Quién no sabe lo que es el slow play? ¿Quién quiere añadir otra? Venga, empezar a soltar. Venga, ¿qué queréis? Cosas que no se deben hacer nunca. Slow play, ¿qué más? Cachar. ¿Cómo? Bluff catcher. Lo cachar, Santi. Muy bien, muy bien. Esto, aunque lo escribamos, luego no vais a hacer ni puto caso, pero bueno, al menos quedará claro cuál es el sistema operativo que vamos a utilizar. Es el sistema operativo que vamos a utilizar para que los chicos nuevos entiendan de qué va esto, ¿vale? Lo tercero. Ser demasiado por eso. Demasiado call, muy bien. Demasiado call. Y luego el 4 vamos a poner muy buena, ¿eh? Demasiado call más fall. Muy bien. El 5. Demasiado juego y cero estudio, que es lo que hacéis todos. Mucho jugar y poco estudiar. Luego, uno de los puntos más importantes, el punto 6. Jugar sin entender de qué va el juego. El 90% de los jugadores, el 90% de los jugadores que juegan en No Limit 2 y No Limit 5 no saben de qué va el juego. No saben de qué va. Creen que saben de qué va. Ah, yo sigo unas tablas. Ah, yo juego post-flop bien. No. El 90% no entiende de qué va el juego, ¿vale? Y luego veréis de qué va el juego. No debéis hacer nunca slow play, no debéis nunca bluff cachear, nunca debéis pagar raises en flop con top pair. Estoy intentando resumir las claves de cash. Nunca pagar una forbet, porque sois unos putos pescados que os pasáis el día pagando forbets. ¿Qué más no debéis hacer nunca? Punto 9. Venga, ¿qué más quiere añadir cositas? Va, chicos, ayudarme.
Para Jugar de Shade básquet a City. mano. Jugar de mano, hacer mucho cole lo mismo. Dime, Luis. Para Shade City. Farol, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Luis, muchas gracias. Se nota que ha vuelto, ¿eh? Que sepáis, chicos, que ahora mismo somos gente de 37 países diferentes en la escuela. Nunca debéis pagar risas en el. Bueno, hay alguno que es de España, pero vive en Reino Unido, otro vive en México, otro vive en Colombia, otro vive en Estados Unidos, un cubano que vive en California. Bueno, no sé si va a venir al final Eiwis, pero Eladio no es. Eliseo, no me acuerdo el nombre ahora. Elías Vega, Elías Vega. Espero que venga hoy, porque aparte de la actividad con los chicos, pues esperaba, perdón, poder hacer actividad con él. Vale, hay un compañero que está desde el teléfono que tiene que configurar inmediatamente, inmediatamente su cuenta de usuario, porque nos sales con la letra E y necesitamos saber quién eres. Como mínimo, abre el micro, háblame y dime quién eres. No podemos tener a alguien que no tenga nombre y apellido. Ahí, háblame, 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 Sí, justo había asumido, por eso. ¿Quién eres? ¿Quién ¿Vos eres? es Esteban? ¿Quién eres, Esteban? Me llamo Esteban. Esteban, te cuento. Esteban Bosich. Ya no hace falta que lo hagas porque ya sé quién eres. ¿De dónde nos visitas? Argentina. Esteban, para la próxima, bien, para la próxima actividad, acuérdate que tienes que ir a los ajustes de usuario, aunque estés en el teléfono, y poner tu nombre y apellido. Fíjate que solo sale la letra de la palabra Esteban, ¿lo ves o no? En la pantalla. Perfecto, perfecto. Eso es porque no tienes bien configurada la cuenta, ¿vale? Muy bien, el resto está todo perfecto. Bien, volvemos a la actividad. No voy a estar controlando eso, si no estaremos 3 días. Bien. No hacemos slow play, no blue cacheamos. Bien. Voy a hacer énfasis en eso porque escribirlo no sirve de nada. Y comentarlo cada día no sirve de nada si no hacéis caso, ¿vale? Debéis tener en cuenta que tenemos solamente 6 semanas para entrenaros. Si no hacéis caso, básicamente vamos a dejar de entrenaros. Si una persona me manda una mano y ha hecho slow play o ha blue cacheado, directamente tendrá un aviso. Al tercer aviso, se va a su casa. Básicamente, lo que queremos es que nos hagáis caso cuando preparemos una estrategia. Ay, Santi, es que me he equivocado. No te puedes equivocar. No te puedes equivocar. Te van a entrenar durante 6 meses gratis y si no haces lo que te dicen, vuélvete a tu puta casa. Lo digo así de claro, ¿eh? Como si me quedo con 8 personas. ¿Por qué? Porque hay muchos mexicanos que quieren venir a casa y antes de venir a casa tienen que demostrar que vale la pena que los entrene en mi casa. Y si no viene ninguno, me da igual, ¿vale? No quiero ser negativo, pero chicos, vamos a hacer una tarea entre varias personas. Rubén va a hacer alguna actividad por la mañana. El amigo que ha dicho que no tiene luz un día también nos va a ayudar. Luis de la Torre, que también va a estar en el grupo, va a hacer una o dos actividades por semana y yo voy a hacer dos o tres. Cada semana vais a tener 4 o 5 actividades. Nosotros nos iremos turnando y os iremos ayudando. Un día sentamos las bases. Aquí puede entrar cualquiera, ¿eh? Cualquiera que sea seguidor de Poker Éxito o que me siga hace tiempo puede entrar totalmente gratis. Aquí hay clase para todo el mundo. Hay clases, va a haber revisiones, va a haber todo. Seguimiento, orientación, lo que queráis. Y si alguno no tiene recursos y demuestra que es un buen estudiante, le vamos a bancar. Lo digo así de claro, más que nada porque ya lo hemos dicho. Ya hay uno que empieza bancado, ¿vale? Uno que ha demostrado compromiso, que ha venido todos los días, que ha estado estudiando, que me pregunta por privado, que sube manos y he dicho que lo banco y punto. Así que, pues todos van a tener la misma oportunidad, ¿vale? ¿Alguna pregunta antes de continuar, chicos? ¿Tenéis alguna duda? Que veo que la gente llega tarde, como de costumbre. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, muy bien. Vale, parece que en Twitch y en YouTube ya estamos hace rato. Mejor calidad que cantidad. Uy, qué buena, qué buena. Mejor calidad que cantidad. Mejor calidad que cantidad. No hacemos volumen. 11. Ver vídeos de ceros. De Poker Éxito, de Forma, de Mento, de Pichara y de David Díaz, no funciona en el 99% de los casos. ¿Por qué? Si veis vídeos de ceros, de Poker Éxito, de Forma Poker, de Mento Poker, de Pichara, de David Díaz, ¿qué queréis aprender? ¿Qué nivel vais a jugar? O sea, ceros, vale, tiene el Bankroll Challenge y tiene estrategia para micro límite, pero
vídeos de 4 horas jugando él en los niveles más bajos, sin contestar ninguna duda, sin sacar la BB100 que hay que sacar, y luego, pues a medida que va subiendo, es un destroza hogares. Pero lo que no podéis hacer es estar viendo vídeos de 8 estrategias diferentes, 14 tablas y no saber cuál hacéis. Eso no quiere decir que tengáis que ver la nuestra, ¿eh? No va por ahí. Es que intentéis entender que estáis haciendo todo mal en el póker. La número 12. Recorrer el camino mal. ¿Cuál es para mí el recorrido correcto del póker? No jugar. El segundo punto del recorrido es no jugar. Y el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto hasta el número 999.999. Hasta que no estéis preparados. ¿Qué ocurre? Sois todos unos putos ludópatas y unos gamblers. Yo la pasáis jugando sin estar preparados. Hostia, Santi, llevo dos. Mira, os voy a contar anécdotas rápidas para que entendáis a qué me refiero. Eso no significa que ninguno de los que está aquí esté incluido en este paquete, ¿eh? Os pongo ejemplos de lo que me ha ocurrido y que seguramente la mitad tenéis la mitad de esos problemas. Una vez, cuando yo estaba en Colombia, entra un chico a la escuela, un español, y me dice: llevo 250.000 manos jugadas en No Limit 2. Bueno, no ha entendido de qué va el póker. No ha entendido. Porque si después de jugar 250.000 manos en No Limit 2 estás llamando a la puerta de una escuela, ya deberías haberlo dejado hace tiempo. No te pongas. ¡Hilao! Ya deberías haberlo dejado hace tiempo. Un tío que ha hecho 250.000 manos en No Limit 2 y llama a la puerta de una escuela para apuntarse, es mejor que no se apunte. Es mejor que no se apunte. Y yo se lo dije. Y no sirvió de nada. 4 meses en la escuela no aprendió nada. ¿Por qué? Os voy a contar el por qué. No es para criticar al amigo Pedro, no voy a decir el apellido. Es para que entendáis que cuando vosotros cada día os metéis en la ducha y os ducháis de la misma forma, abrís el agua caliente y el agua fría, reguláis la temperatura que os gusta, os quedáis debajo del agua durante 10 segundos, os retiráis, agarráis el champú, os frotáis la cabeza, luego el cuerpo, luego los pies. Bueno, el proceso que hacéis cuando lleváis 4 años haciéndolo, luego va a costar mucho cambiarlo. Luego, si no hay lo que necesitáis, vuestra rutina se rompe. Cuando el cerebro se acostumbra a hacer algo, luego cuesta mucho sacarlo. Lo que os decía, lo de poner la mano apoyada en la puerta del coche para conducir. Cuando yo tenía 18, 17 años y medio, porque me saqué el carnet de conducir justo con 18 años y un día, el profesor me decía: no apoyes la mano, no apoyes el brazo en la ventanilla, cierra la ventanilla, no lo apoyes, no te vas a quitar el vicio nunca. Y tenía toda la razón. Tengo una sudadera de una un cardigan de Poker Éxito lleno de mierda aquí porque me apoyo siempre en el coche, es lo que hay. Así que tenéis que evitar hacer esto. Lo que tenéis que hacer es, antes de jugar, estar preparados, saber qué manos hay que abrir, cómo hay que abrirlas, quién puedo encontrar en la mesa, si sé leer o no sé leer stats, cómo se juega cada tipo de mano, cómo evitar los problemas, cómo jugar por valor, potear pescados y no meterme en líos, no blue cachear, hacer overbets cuando haya pescados. Si no cumplís las normas mínimas, si no cumplís las normas mínimas de éxito en el póker, es mejor que ni empecéis. Es mejor, no lo digo por aquí, ¿eh? Os podéis quedar aquí durante 6 semanas todos, pero si queréis aprovecharlo, debéis intentar entender que hasta que no lo entendáis, no podéis jugar, ¿vale? Chicos, que los que han entrado nuevos me ayuden a rellenar los 3 puntos que faltan hasta el número 15. Todo lo que no debemos hacer jamás en el póker. Venga, los que han entrado invitados, decirme cada uno una. El quizás querer jugar niveles más altos de los que podemos jugar. ¿Quién eres, Esteban? ¿Quién ha sido? No, Víctor, Víctor, Víctor. perdona, Víctor. Espectacular. Querer jugar por encima de nivel. ¿Sabes cuántos jugadores juegan por encima de su nivel? Entre No Limit 2 y Mucho. No Limit 25, prácticamente todos. Prácticamente todos. En España, todos. En España, todos. Y os cuento por qué. Siempre lo digo. Lo voy a resumir rápido. En España tiras 10 euros al suelo y nadie se agacha a recogerlos. Así que la gente quiere empezar a jugar en No Limit 10. Pues la gente dice: no, en punto S es mucho más difícil el meta, es mucho más duro. Los cojones de Mahoma. Los cojones de Mahoma. Yo he visto compañeros jugar en No Limit 25 en punto S. El otro día vimos a Rubén en un Hidden Coach a Jesús y yo le pregunté: ¿esto ocurre cada día aquí?
sea, era peor que jugar Play Money. Era peor que jugar Play Money. Tres pescados por mesa, en Olimit 25. Un nivel en el que, si te lo tomas en serio, puedes ganar 2.500 o $3.000 cada mes. Vale, muy bien. No vamos a hablar de. Ah, el punto 14. El póker. En el póker no interviene el dinero. En el póker no interviene el dinero. Hasta que no lo entendáis, no podéis jugar. Si estáis pensando en el póker como algo para sacar dinero, olvidaros. No funciona. 15. Venga, los que no han participado, que me digan una, porfa. Víctor de momento ya ha dicho una. ¿Y el resto qué me dicen? Venga, No chicos. retirar dinero de la sala. No, 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 eso no tiene nada que ver porque acabo de decir que en el póker no interviene el dinero. ¿Por qué hablas de dinero si acabo de decir que en el póker no interviene el dinero? Y me hablas ya de hacer retiros. Si no puedes hablar de dinero, ¿cómo me hablas de retiros? ¿Entiendes o no? ¿Has visto que ya el punto 14 no lo has entendido? En el póker no interviene el dinero. Ni depósito, ni retiro, ni nada de eso. El póker es un juego mental que se juega con cartas. Estamos hablando de póker online. El dinero no sirve para nada. El dinero no sirve para nada porque hasta que no estás preparado, no tienes que jugar con dinero. Hasta que no estás preparado, el póker no existe. ¿Vale? Muy bien. Venga, chicos, alguien que me diga el número 15. Uno de los que no ha participado. No tiltearte en un bad beat. No meterte en un bad beat. No, no tiltearte, o sea, Ah, no. muy bien, muy bien. El til. Muy bien. ¿Quién ha sido? ¿Quién lo ha dicho? Álvaro. Sí, Álvaro. Álvaro, ¿qué es un bad beat? No, Bueno, un no, ejemplo. no, no es, no. No es eso. Dime lo que es un bad beat. Ahora, tener la No, mejor mano no, y no. perder Eso no con. es un bad beat. Eso no es un bad beat. Tener la mejor mano y perder no es un bad beat. ¿Quién sabe contarme lo que es un bad beat en el póker? ¿Quién sabe lo que es un bad beat en el póker? Venga, los que están en la escuela. ¿Quién sabe decirme lo que es un bad beat en el póker? Iván Mendoza, ayúdame. Elías Bego, ayúdame. Puntos varios. ¿Qué es un bad beat en el póker? No, Luis, ¿qué es un bad beat en el póker? ¿Y por qué un bad beat no nos puede tildar? Así la gente aprende con saber seleccionar mesas. A ver, ahí han dicho uno. Todo lo que no debemos hacer, saber seleccionar mesas donde jugar. Beñat, parece que como has llegado tarde no te has enterado de qué va la actividad. La actividad va de todo lo que no debemos hacer en el póker. No sobre. No, no me esquiváis. No me esquiváis ahí, chicos. No me esquiváis ahí. Hablarme. 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 Estoy preguntando. Santi. ¿Podéis escribir para contestar la pregunta? ¿Qué es un bad beat? Santi, un bad beat, ¿me escuchas? Alto y claro. Un bad beat es cuando tenemos una mano muy No, fuerte, he por dicho que ejemplo, no. un He full. dicho que no. Que no. Que no os enteráis. Ya he dicho que no a todo eso. ¿Por qué tiráis por el mismo camino? El bad beat es una parte del juego. No. ¿Qué es el bad beat? ¿Y por qué no puede tildarnos? Venga, va, que hoy aprenderéis una cosa muy importante. Venga, uno que sepa lo. Dime, Luis. Fizemos a jogada correta, por isso. No, pero sí, pero no es eso. Lo que has dicho es correcto, Luis, pero no es a donde yo quiero llegar. Santi, Dime. es una situación de juego No, que es no, incontrolable no, por no, nosotros que nos no, hace. no, no, no y no. No. César Sánchez, ¿qué es un bad beat? Cuando se pierde una mano. No, no. Ya estáis yendo todos por el mismo camino. ¿Alguien sabe de verdad lo que es un bad beat? Perder de forma inesperada. No, no podéis utilizar ni el verbo perder, ni la palabra cartas, ni la palabra jugada, ni la palabra mesa, ni la palabra fichas. ¿Qué es un bad beat? Parte del juego. No, no podéis Ya por la utilizar. oportunidad de que un fish crea que lo está haciendo bien. No, bueno, eso es cierto. Eso es cierto. ¿Quién ha sido? Ha sido Esteban. Vego. Ah, Elías, es correcto, pero no es donde yo voy. Yo ahora le voy a preguntar a Elías, le voy a preguntar a Elías que creo que lo sabe. Elías, cuando yo tengo un bad beat, pierdo una mano, ases contra reyes, ¿qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo primero que haces? Sí. Felicitar al rival y ya, listo, más No, nada, seguir. no, 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 Olvídate no, de no, esa no, mano y no, no, no. continuar. Yo cuando pierdo ases contra reyes tres veces seguidas, no. En ningún momento felicito al rival y sigo jugando. No, cuando me pega en un bad beat y pierdo ases. No,
Esteban, tienes que cortar el micro porque no entendemos nada y se escucha mucho ruido ahí. Chico, Esteban, qué pena. Tienes que cortar el micro, Esteban. Esteban, tienes que cortar el micro. Ya. Yo no. Esteban, yo no soy, yo no soy Santi. Ah, entonces no sé quién es que tiene mucho ruido ahí. Víctor, Víctor, tienes que cortar el micro. Tiene mucho ruido. Esteban, corta un momento el micro. Esteban, corta un momento el micro. Corta el micro, Esteban. Esteban, yo lo tengo cortado, es otro. Yo lo tengo cortado, es otro. Bueno, vale. Espera, espera, espera. Ahora lo tienes cortado, porque te lo he cortado yo. Ya no hay ruido. Esteban, eres tú. Bien. Te voy a volver a abrir el micro, ¿vale, Esteban? El ruido es tuyo. No, Santi, Santi. Ahora estoy hablando yo. Yo soy Esteban. Es uno que se llama ED. ED, ah, perdón, perdón, Esteban. El que se llama ED, si no cortas el micro, te voy a echar. ED, corta el micro. No sé quién eres, pero corta el micro. Y configura la cuenta de usuario con el nombre y el apellido. ¿Vale? No sé quién eres, pero corta el micro. Corta el micro. No puedes hablar porque hace mucho ruido. Corta el micro, porfa. Corta el micro. Luego lo arreglamos. Es que no quiero mutearlo. Da igual, da igual. Es que parecéis niños pequeños. Muy bien. Andrés Melo, ¿tú sabes lo que es un bad beat? La derrota frente a un porcentaje mucho peor que el tuyo. No, un bad beat no es eso. Los bad beats son los reyes magos. No existen. Los bad beats son los reyes magos. No existen. Nachotadas se ha acercado bastante. ¿Qué es un bad beat? Andrés, cuando yo perdo ases contra reyes, ¿qué hago? ¿Qué hago con esa mano? Olvidarme de la mano. O sea, cuando me pegan un bad beat, ¿qué digo? La mano no existe. Esa no, mano no digo, existe. ¿Qué bad? Me dicen, Santi, Santi, hostia, vaya bad beat que te han pegado. Y yo digo, ¿qué bad beat? ¿Qué bad beat? Hostia, Santi, vaya mano de mierda que has perdido. Ase contra reyes. ¿Qué mano? No existen, Nacho. Lo has definido perfecto. El bad beat son los reyes magos. ¿Quién ha sido el que me ha dicho que hay que aprender a convivir con el til? ¿Quién me lo ha dicho? ¿Ha sido Álvaro? Álvaro, ¿has sido tú? Sí, hola. Bien. Sí, sí. ¿Sabes cuál es la mejor forma de poder vencer al tema de tener un til porque pierdes una mano? No, no, no. Cuando pierdes la mano, se te olvida. O sea, en el momento que pierdes una mano, main event de la World Series, si entras a mesa final te llevas $1,000,000 y un contrato de $1,000,000. Haces contra reyes, cae el rey. Te levantas de la mesa, te vas. Y te pregunta un periodista, ¿cómo has visto el torneo? Y tú le dices, ¿qué torneo? Hay que olvidar las manos que perdemos al momento. Pero sí que hay un permiso para tildarse en esta escuela. Este caballero que os habla os da permiso para tildaros, ¿vale, Álvaro? ¿Vale, Álvaro? Sí, sí. Pero nunca por una mano, sí. Pero nunca por una mano perdida. Yo os permito que os tildéis por ser una puta panda de pescados, por no hacer nunca lo que os dicen, por hacer fichadas, por ser terriblemente malos, por tener algo que yo todavía no entiendo en esta industria. Tenéis la peor memoria que existe en el planeta Tierra. No he visto gente en el mundo con peor memoria que los jugadores de póker. Se os olvida todo y solo os acordáis de lo que os hace daño. Solo os acordáis de aquí blue cacheé y gané, así que ya puedo blue cachear todas. Eso es lo que debería tildaros. Lo terriblemente malo que sois, lo terriblemente lamentable que son los problemas que vuestro propio cerebro generan con el juego. Lo poco que estudiáis, lo poco que os tomáis en serio esto. Y os digo una cosa, hoy se va a demostrar. Hoy se va a demostrar. Porque durante los próximos días, de toda la gente que venga hoy a este programa gratis, la mitad no va a volver. Dentro de 2 o 3 semanas, la mitad de gente ya no estará aquí. Pero no porque yo les haya echado, porque yo no voy a echar a nadie. No, por cierto, si alguno quiere entrar, ya sabe lo que tiene que hacer. Entrar al Discord y bienvenido al grupo de estudio gratis. Si os gusta el contenido, cada semana va a haber 2 o 3 actividades gratis como esta y todos podéis entrar. Y ya veis que yo hago participar. Álvaro, ¿estás de acuerdo con lo que acabo de contar? ¿Te sientes identificado con eso? Sí, 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 entendí. Álvaro, ¿tú tienes problemas con el til? Tú imagínate que estás con el médico y el médico te tiene que ayudar. ¿Tú tienes problemas con el til? No, ya estoy tratando de manejarlo mejor. Muy bien, muy bien. Álvaro, ¿dónde juegas? En Gigi. ¿En niveles bajos? Sí, en no nivel 2. El cacatúa 200, bienvenido. Álvaro, ¿qué
¿Qué crees que haces bien en el póker? ¿Qué crees que haces bien, Álvaro? No creo que haga nada bien, pero por eso quiero tratar de entender. Cariño, estás en medio, no puedo encender las luces. Aguantadme un momento. Cariño, estás en medio, no puedo encender las luces. Que la perra me estaba tapando el receptor de poner las luces ahí detrás, que por la noche se ve muy bien. Álvaro, si no sabes lo que haces bien y lo que haces mal, ¿por qué estás jugando? No es un reproche, ¿eh? O Bueno. sea, has dado un paso entrando a la escuela y eso es siempre bueno, este grupo está bien. No tiene mucha banca, ¿no? No, claro. ¿A qué te No. dedicas, Álvaro? ¿Eres estudiante? ¿Trabajas? Sí, estudio, claro. Álvaro, puedes contestar la pregunta que tú quieras, ¿vale? Si hay alguna pregunta que no quieres contestar, eres libre de no contestar, ¿vale? Esto no es el ejército. Yo estoy aquí para ayudarte, ¿vale? Sí, Hoy está bien. en el Discord he puesto un ejemplo. Hay una película que tiene 42 años ya, Oficial y Caballero, una de mis favoritas, que ganó el Oscar al mejor actor secundario, película de Richard Gere y no me acuerdo, y ¿cómo se llama la actriz? No me sale el nombre. La tengo aquí, se me ha ido. Richard Gere y Deborah Winger. Richard Gere está en el ejército. Está en la academia para ser marín. Y pues la verdad que toda la película va de eso, pues de la lucha que tienen los que están para poder llegar y no retirarse y no tener problemas y llegar al ejército. Y llega un momento que, coño, el que lo está entrenando quiere que le dice que es un desgraciado y que quiere hasta que no abandone, él no va a parar de putearlo y de tirarle agua en la cara y de torturarlo durante toda la película. Y Richard Gere, que es el protagonista, llega un momento que explota, le pega cuatro gritos, se pegan puñetazos y le pregunta y le grita y le dice que no puede abandonar porque es lo único que le queda. O sea, puede hacer con él lo que quiera porque él abandonar no puede porque es lo último que le queda. Así que chicos, vamos a utilizar eso en este proyecto. Vamos a intentar ser lo último que os queda. El teléfono de la esperanza del póker. Vamos a intentar ayudar a quien no tiene banca, que estudia, que no puede pagarse una escuela y que tiene interés. Y si tiene interés y lo demuestra, aquí le vamos a ayudar. Muy bien. Álvaro, como tú has estado muy activo estos días, vamos a empezar contigo la lista de todo lo que debemos hacer. Estamos empezando por lo básico, ¿vale? Ahora jugaremos, ¿vale? Pero creo que esto es importante para todos los pescados. Todo lo que debemos hacer. Álvaro, puedes empezar. Yo voy a poner la primera, ¿vale? Para romper el hielo. Todo lo que debemos hacer. No jugar hasta tener controlada gran parte de la estrategia y los errores habituales. Todo lo que debemos hacer. No jugar hasta tener controlada gran parte de la estrategia y los errores habituales. Dime otro, Álvaro. Ir ¿Qué pensando todos, debemos ¿eh? hacer? No jugar más mesas de las que podrías. Muy bien. No interponer el volumen a la optimización. Muy bien. Cuatro. Si no has leído un libro en tu vida y en matemáticas eras pésimo, en el póker tienes cero posibilidades. Así que a leer libros, aprender matemática, lógica, psicología, instinto. El instinto no se aprende, se ejercita. Muy bien, se explota. Bien, venga, ¿qué cosas más tenemos que hacer? Todo lo que debemos hacer. Ya hemos visto lo que no debemos hacer y ahora lo que debemos hacer. Cinco. Ser disciplinado. Exacto. Disciplina. Muy bien. Disciplina. Nosotros utilizamos una frase en la escuela que dice, la disciplina o la tienes o no la tienes. No hay punto medio. No tienes un poco de disciplina o mucha disciplina.
Esto es genial, póker y cine, exactamente, póker y cine. Que sepa que tengo preparada varias, Don Jacks. Luego tengo preparada la de cadena de favores, ya te la explicaré. De Jacques Asseviel, el vagabundo al que el niño ayuda y que luego salva a una chica de tirarse por un puente, haciendo que la chica se dé cuenta que no es él que la está salvando a ella. El chico que es vagabundo no está intentando salvar a una chica que se quiere suicidar. Es él que le demuestra a la chica que si no se suicida, lo va a salvar a él, porque su vida va a valer la pena. Así que vamos a jugar con todo esto. Disciplina. Venga, ¿qué más, chicos? Venga, va, un esfuerzo. Todo lo que debemos hacer. Si tengo un entrenador, no estaría de más hacerle caso, ¿no? Si tengo un entrenador, yo estoy tirando para casa, ¿vale? Porque sé lo que ocurre cada día. Si tengo un entrenador, pues coño, hacerle caso, ¿no? ¿Qué opinas, Álvaro? Sí, claro, me está Muy enseñando, tienes bien. que escuchar. Vamos a preguntar. Señor Fernando Heleno, ¿qué haces aquí? Si son la 1 de la madrugada, las 12 de la noche ahí. ¿Qué pasa, Santi? Aquí estoy en la cama tirada, he visto a Gabriel, digo, me voy a pasar. De las últimas 24 horas he trabajado 20, ¿eh? Estás Pero loco. es increíble que estoy súper fresco, ¿eh? Y ahora tengo ganas de jugar. Bien. Chicos, al que estáis jugando es Fernando, es un compañero español que vive en el Reino Unido. Lleva conmigo ya 3 o 4 meses, acaba de renovar, porque no me lo saco de encima al pobre este, y no para de subir niveles y cada día lo hace mejor. Fernando, ¿qué consejo le darías a todos los chicos que han entrado en este grupo hoy? Lo que ha dicho Santi ya, no juguéis, no perdáis el tiempo, tener una estrategia clara antes de ponerte a jugar, porque todo lo que hagas jugando sin tener una estrategia clara es desaprender. Es desaprender, ¿habéis escuchado o no? No se aprende jugando. Esta no la voy a poner porque no es lo que hay que hacer. No se aprende jugando. Se aprende estudiando, preguntando, anotando, ¿vale? Muy bien. Voy a preguntarle a otro de los nuevos, por ejemplo, Esteban o Víctor. Esteban o Víctor, ¿podéis abrir el micro? Le voy a volver a abrir le voy a abrir el micro al tipo que se llama ED, pero le pido por favor que lo corte. A ver. Vale, ahora le hemos quitado. Sigue teniendo el micro abierto. Señor Ede, ¿puedes cortar el micro, porfa? Es que si no, bueno, lo voy a dejar silenciado porque es que no hay manera. Da igual. Venga. Esteban o Víctor, ¿qué hay que Sí. hacer? Cosas que debemos hacer. Hemos dicho, Respetar la... no jugar hasta tener un montón de la estrategia controlada y los errores habituales no cometerlos. Estudiar más de lo que estudiáis. No interponer el volumen a la optimización del juego. Si no has leído un libro o algo de matemáticas, tener algún tipo de lógica, psicología y saber utilizar el instinto y explotarlo, sin eso, cero posibilidades. Sin disciplina, no vale la pena ni empezar. Si tenéis entrenador, coño, como mínimo hacerle caso. Y luego no se aprende jugando, se aprende estudiando. Te dejo que sigas tú. Respetar tabla 100%. Muy bien, respetar la estrategia. Sería lo mismo. Podría ser el de jugar o estudiar cuando estemos como más fresco mentalmente o bien para Muy poder. buena, muy buena, muy buena, muy buena. Nunca, ay, pero como esto es lo que hay que hacer, jugar cuando estemos realmente preparados mentalmente, frescos, concentrados, etcétera. No jugar por jugar. Muy buena, ¿eh? ¿Quién la ha dicho? El amigo de Chile. ¿Quién eres, Víctor? Sí, fui ¡Hostia! Lo he adivinado. Por fin le he adivinado uno. Bien. yo. ¿Quieres añadir alguno más? Es que tú sabes cuánta gente pasa cada día por la escuela. Es una locura. Víctor, dime alguno más. Venga, va. Te dejo añadir alguno. ¡Dilao! Vamos a déjame pensar un poquito. darle la bienvenida a ese nuevo seguidor. Besuf DZ. Para los que llegan tarde, chicos, estamos haciendo un grupo de entrenamiento. La derrota frente a un porcentaje más. Estamos haciendo un grupo de entrenamiento gratuito con 100 jugadores. Hoy han entrado unos 15 o 20, más todo lo de la escuela. Y vamos a hacer algunas actividades durante la semana. Víctor, repite, perdón. ¿Quieres añadir alguna, Víctor? No sé, al menos me gusta como buscar algunos spots de juego que como que se me den peor, intentar mejorar eso, Muy bien. pero yo creo que van a estudiar igual. Estudiar conceptos específicos. Que sepas
que hoy os he puesto un ejercicio, ¿lo viste o no? ¿Viste que hay un ejercicio en el canal de la sociedad clandestina del Overbetter el Tour y el Check Release en el River de Muñeca? ¿Habéis visto que hay un ejercicio? ¿Dónde está la muñeca? Estás ahí. Ahí quieta, ¿eh? Cuidado que hay una araña. Tenéis, todos tenéis que rellenar, que explicarnos algún spot, no alguna mano que hayáis perdido, ¿vale? No me contéis bad beats, porque madre mía. Os he puesto tres ejemplos en el canal y ahí podéis poner alguno vuestro, ¿vale? Da igual el tipo de mano que sea, aunque sea muy sencillo, no importa. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque esos conceptos específicos, esos problemas específicos y esas manos que os traen problemas, las vamos a enumerar, las vamos a clasificar, vamos a elegir las 25 más importantes y cada vez que veamos una de esas 25 manos o una parecida, la vamos a marcar, la vamos a marcar, la vamos a marcar, la vamos a marcar, parezco un disco rayado, la vamos a marcar, parezco un loro, la vamos a marcar y luego la iremos viendo. Las manos que tengáis más problemas a nivel general las iremos viendo. Muy bien, voy a añadir yo unas cuantas más. Cosas que debéis hacer. Nunca mirar ni usar el chat. Cuando juego, las redes sociales, el teléfono y cualquier cosa que nos desconcentre, apagada. En la sociedad de hoy en día, todo se ve rápido, la gente quiere ver shorts, le gusta mucho el scroll eterno, el scroll infinito, somos consumidores compulsivos, es normal, ¿vale? A todos nos pasa. Pero el póker no es algo para el Santi Torres visceral, caliente, cariñoso. El póker no es algo para Santi Torres, para el Santi Torres visceral, caliente, cariñoso, gritón, enfadado. El póker es para el Santi Torres calmado, relajado, concentrado, aceptando lo que venga, confiado, empalmado, no, esa no, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido, Víctor? Fíjate que me tiro piedras en mi tejado, ¿vale? Santi, eres el más grande de España. No, 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 el más grande de España no soy. No, el cacatúa tampoco es eso. El más grande tampoco. El más trabajador sí. Muy bien. Muy bien. Ahora voy a preguntar a todos. Hostia puta, cuánta gente ha venido, ¿no? Muy bien. Álvaro, de todo lo que crees que vas a encontrar en este programa, en este grupito, ¿qué crees que te funciona mejor para aprender? ¿Qué crees que te funciona mejor para aprender póker? Para ser mejor. Los videos que bueno, me corriges, ¿no? Todo lo que hacemos. ¿Has visto eso, Santi? Sí, 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 ya lo he visto. Sí, sí. Sí, sí, sí. No estaba viendo aquí en la tele. La pareja de ases, que es la mayor vergüenza de la historia del póker, pero bueno. Sí, no tengo ni idea de quiénes son. No tengo ni idea de quiénes son. No, da igual, es algo de hace como 15 años. Venga. Igual esos vídeos no lo ve ni Dios. Es que no lo ve nadie. No lo ve nadie. Vale, Álvaro, perfecto. Beñat, ¿qué es lo que mejor te funciona, Beñat? Para aprender. Beñat no contesta, vamos con Boina Sturi. Boina Sturi, ¿de dónde nos visitas, Boina? ¿De dónde nos visita, Boina? No contesta. César. César, ¿de dónde nos visita? Que no me acuerdo. De Madrid. ¿De dónde? De Madrid. Vale, ¿qué es lo que mejor te funciona para aprender? A mí me gusta sobre todo que me corrija. ¿Cómo? Los electroshock o algo así, más o menos, ¿no? Las revisiones de manos. Sí. Vale, ¿por qué has dicho los electroshocks? Bueno, porque a lo mejor con más contundencia entra mucho mejor, ¿sabes? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Boina Sturi, si tienes micro puedes... Perdóname, hablar. Perdóname, ¿me escuchas, Santi? Alto y claro, ¿de dónde nos visita, guapo? Ah, genial, de España. ¿De qué parte?
Asturias. Asturiano, ¿de qué parte? Asturiano, de la zona de Cangas. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo es que te tenemos aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pues, hijo, Tienes que yo me llamo cambiar. Javier. Javier, tienes que... Javier. Ahora no hace falta, pero para el próximo día, acuérdate de Sí. cambiarlo el apodo. El apodo se cambia solo en el servidor y pones tu nombre y tu Ajá. apellido. Pero bueno, te llamo por el apodo, no te preocupes. ¿Por qué has Bonnie decidido? Stewart te sale, ¿no? Sí, ¿por qué has decidido entrar a la actividad hoy? Ah, pues hombre, pero te sigo de hace años y coño, he visto la oportunidad de entrar aquí a hablar con usted y saludar a toda la gente Muy bien. y es un placer, la verdad. Oye, pues qué bueno que haya uno que haya podido entrar y lo diga, porque aquí entra mucha gente y nunca nos lo dice. Nada, mentira, mentira. Chicos, como podéis ver, aquí recibimos a cualquiera. Aquí no hay ningún tipo de censura. Cuando entre uno y diga alguna tontería, directamente lo baneamos y seguiremos trabajando. Oh, hombre, No, yo pero es vengo que aquí no. a. Dilo, dilo, dilo. Yo no vengo aquí a decir ninguna tontería. Muy bien, seguro que va a entrar alguno, ¿eh? Porque siempre pasa. Muy bien. Sí, Señor. claro. Señor Daniel, bueno, nada, bienvenido, a los asturianos. Nada, un placer, un placer. Que sepas, Javier, has dicho Eso es. que sepas que, aparte de que yo tengo una historia con los asturianos maravillosa siempre, todos los asturianos que han entrado en esta escuela les ha ido muy bien. Y todos son los primeros que me dicen, Santi, cuando vuelvas a España me va a visitar. Efectivamente. Muchas gracias, Javier, ¿eh? Oye, súper bienvenido, qué buena onda, como dicen aquí los mexicanos. Vamos a hablar con el siguiente Rosita, que es el señor Daniel. Don Daniel Enrique Romero Rodríguez, ¿de dónde nos visitas? De Lima, Santi, de Lima. Ah, muy bien. Cuéntame, si tuvieras que contarme los tres problemas más graves que tienes con el póker, ¿cuáles serían? No tengo estrategia, no tengo estrategia para estudiar. Sí. Soy realmente bastante nuevo en el tema de estudio. O Muy bien. sea, jugaba recreacional y bueno, lo que hago es perder. Ahorita que me lo quiero tomar un poquito más en serio, Muy no tengo bien. estrategia de estudio Muy y tengo bien. muchos, pero muchos problemas en el post-flop. Muy bien. Te voy a contar dos cosas, Daniel. Cuando dices que jugabas de forma recreacional es un error. A eso no se le llama jugar. Se llama perder el tiempo, ¿vale? No es una crítica, ¿eh? Es una realidad y seguro que estás de acuerdo conmigo y lo digo con toda la buena vibra del mundo. Cuando tú no tienes... Totalmente cierto, totalmente cierto. O sea, me sentaba un A perder día el a perder tiempo. dinero ahí y a perder el tiempo, más nada. Sí, porque sabes que sin estudiar, ¿sabes cuántas veces se gana estudiando? Estudiando, me imagino que todas. Perdón, Sin perdón, estudiar perdón, ninguna. perdón, sin estudiar. Sin estudiar, aunque un día ganes, pierdes. Si juegas a póker sin estudiar, siempre pierdes. Porque aunque ganes dinero, pierdes. Porque Lo certifico. se te sube. Y lo pierdes todo al día siguiente. Muy bien. Vamos con Willy. Bueno, a Willy Ángel ya tengo confianza con él. Vamos con Víctor. Señor Víctor Alarcón. Don Ya Víctor. estamos. Víctor, dime dos cosas que haces súper bien, que tú crees que hace muy bien en el póker. Y el siguiente que le voy a preguntar va a ser a Luis Chamorro. A ver, que haga bien, yo creo que no hay mucho porque si no, no estaría aquí. No, pero algo harás bien. Apuntarte a venir a aprender. Yo creo que podría ser como que interpretar a veces el rango del rival, más o menos Te como lo que voy a puedo preguntar entender y más de así. otra forma, Víctor, para ayudarte y salvarte. ¿Qué parte que tú crees que haces bien te salva de la quema total de pescado? Es decir, eso que digas, hostia, esto como mínimo lo sé hacer bien. O sea, esto lo tengo, aunque sea muy básico. A ver, el saber cuándo tengo que apostar, eso lo entiendo, o Muy sea, bien, se muy me bien. da bien. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? Yo creo que a veces no perder tanto dinero, por ejemplo, el bluff cachar, Ya, eso no lo hago tanto, no, pero es que no o lo he puedes. dejado de hacer. No, pero no te ha quedado claro que ya no se puede blue cachear ni hacer el low play. Por eso, el slow play todavía lo estamos trabajando. No, 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 slow play no puedes hacer nunca. No, ¿sabes una cosa, Víctor? El slow play no se trabaja. Cuando ligas, betea siempre. Nunca haga. O sea, una cosa. Un tipo abre. Voy a poner un ejemplo para que todo el mundo le quede claro. Ya quisieras tú, ole, ole, Santi, ábrete unas mesas. Ahora me las abro. Víctor, un tipo abre y tú defiendes en la big blind 8-8 y te cae el 8. Ahí no tienes que betear. Tienes que jugar a check call o check raise. Pero si tú abres, te pagan dos pescados y ligas el 7-8 en un bar J8-2, no puedes hacer check. ¡Nunca!
¡Jamás! Obvio, ¿no? Ni un... obvio, no, 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 no. Eso es hacer slow play. No sí, podéis sí, hacer sí, slow no. play ninguna vez. Vamos con mi amigo Luis Chamorro. No sé si he dicho bien tu apellido, Luis. ¿Qué pasó, reina? Que tengo invitados. Ven. Luis tiene micrófono. ¿Puedes hablar, Luis? No. Bueno, pues le vamos a preguntar al otro Luis, a mi amigo Luis Santos, que últimamente lo vemos mucho por aquí, Luis. Te veo muy activo. Hola, hola. Señor Luis, recuérdale a nuestra gente de dónde nos visitas. De Venezuela. Luis, ¿qué crees que necesitas para mejorar mucho en el póker? Aparte de cortarte la pena, ¿qué necesitas imperativamente y rápido para aprender mucho en el póker en poco tiempo? Estrategias post-flop, digo yo. O sea, tus problemas es lo que ocurre post-flop, ¿no? Sí, prácticamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Déjame que te haga otra pregunta, Luis. ¿Vale? ¿Tu mayor error? Me gusta no saber foldear. Me gustan mucho las mujeres. No saber foldear fuera de odds, prácticamente. Vale, hace mucho call. Sí. Muy bien. ¿Estás viendo la pantalla? Foldear. O sea, a veces siento que... Luis, me sale... ¿Estás, dime? ¿Estás viendo la pantalla? Ajá. Todo lo que no debemos hacer jamás. Hacer slow play, bluff cachear, demasiado call, demasiado call, call, fall, demasiado juego y poco estudio, jugar sin entender de qué va el juego, nunca pagar raises. O sea, nunca deberías pagar un raise en el flop cuando solo tienes top pair o over pair. Si tú metes así y te raisean, siempre fall. En micro límites, ¿eh? Primero hay que aprender a foldear. Primero se aprende a foldear y luego a pagar. Nunca pagar una forbet. Si veo a alguien pagar una forbet, le vamos a coger un electroshock y se lo vamos a meter por todos los agujeros que tenga, todos. Y empezaremos por el de abajo. Bien. Hacer faroles sin sentido. Tirarle bluffes a un pescado sin sentido. Intentar jugar muchas manos porque sí, o sea, hacer volumen. Yo he tenido jugadores en la escuela y exalumnos de la escuela que estuvieron 2 y 3 meses conmigo y no quisieron entender nunca que al póker hay que jugar despacio, pocas mesas, disfrutando de cada decisión, en lugar de hacer lo del récord mundial del otro día. El otro día abrí 12 mesas de rush, empecé a jugar la de arriba, la de abajo, la izquierda, la derecha. Aquí tengo a J Suite, la abro, tribetean, me pagan. Aquí hace... Y jugaba 57 manos por minuto. O sea, más de una mano, casi una mano por segundo. O sea, una decisión, o sea, era una locura. Hay gente que no entiende que yo estoy preparado y ellos no. Pero es que a veces no estáis preparados ni para jugar 3 mesas rush. ¿Por qué? Porque hay muchas decisiones que se basan en el tiempo en el que tenéis para pensar. Demasiadas mesas, igual a poco tiempo para pensar, igual a error, igual a peor jugador. El que quiere hacer volumen, a largo plazo pierde. Yo me pongo a jugar 8, 9 o 10 mesas rush y tengo errores. Por ejemplo, no tengo tiempo de mirar los stacks, hago algún misclick, somos humanos. Pero yo estoy preparado, imagínate los que no. Luis, continuamos. Ver, o sea, cuando pone ver vídeos de ceros, no significa que sea un error, ¿vale? Que nadie se confunda. Significa ver vídeos de 83 sitios diferentes que enseñan cosas diferentes, aunque todos pongan la palabra póker. Recorrer el camino de forma incorrecta, querer jugar por encima de nivel, que lo hacéis todos, cuando debería ser al revés, habría que bajar. Cuando tiene ganas de disfrutar, es mejor bajar. Y luego cuando tenga banca ya subirá para jugar en serio. Y en el póker no interviene el dinero. ¿Estás de acuerdo conmigo, Luis? Sí, claro. Correcto. ¿Sabes que habrá mucha gente de este grupo que va a llegar un día que no van a tener que preocuparse por el dinero con el que juegan? Porque lo voy a poner yo. ¿Lo sabías o no, Luis? No, no sabía. O sea, lo leí, pero no sabía cómo es. Algunos de los que están aquí y se tomen esto en serio van a tener una oportunidad con nosotros, ¿vale? He convencido, ¿sí? Me ha costado muy poco, he convencido a 6 o 7 compañeros de toda la vida de póker, he convencido a Luis, he convencido a Rubén, he convencido a otro compañero de España, he convencido a uno de los de chicos de Baja California, Randall también se ofreció para ayudarme, el Samurai, he convencido a 7 o 8 personas
que vamos a crear una sociedad secreta, porque no vais a saber nada y no vamos a hacer casi nada en directo, solo hoy, para poder ayudar a todos estos chavales. Ahora, aviso, como me entere que hay uno de los que está aquí, como me entere que hay uno de los que está aquí, que tiene una joyería y 5.000 dólares de banca, voy a su casa y le corto los huevos. Esto es para la gente que tiene problema de verdad, que no aprende, que no tiene banca, que no puede pagar un curso. Como pille a alguien que tiene pasta y esté aquí aprovechándose, voy a su casa a cobrarle los 199 euros. No es ninguna broma, ¿eh? Asturias no voy a ir porque Javier es muy buen tío y si él tuviera pasta, se habría apuntado porque me ha caído bien y seguro que lo haría. ¿A que sí, Fernando? Pero los que vengan aquí a aprovecharse, porque el éxito tiene un curso gratis, me voy a apuntar. No. Como descubramos que estás aquí aprovechándote, no solo te vamos a echar, sino te vamos a buscar. Y creerme, soy de los que guarda las cosas en un cajón durante años, ¿eh? La venganza se sirve fría. Así que dejarle el puesto a gente que realmente necesita aprender, ¿vale? Muy bien. Igualmente hoy somos cuatro gatos, somos 25 o 30, no pasa nada. Y ahora, ay, mira, hay otro... No me llamaste al orden, ¿no? ¿Perdón? No, no me llamaste al orden, ¿no? No, 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 al contrario, Javier. Javier, ¿sabes qué va a ocurrir contigo? Sí. Dígame. Llegará un día que serás parte de nuestro grupo y me vas a ayudar, ya verás. Eso espero. Señor Manuel Arenas, bienvenido. ¿De dónde nos visitas? Hay un pollito. Señor pollito, ¿puedes cambiarte el nick y poner el nombre y el apellido? Porfa, gracias. Cuando puedas, ¿eh? Sin prisa. Manu, señor Manuel Arenas, ¿de dónde nos visitas? Tiene micrófono, Manuel. Hola, buenas, ¿me escucha? Sí, alto y claro. ¿De dónde nos visita, caballero? De Argentina, Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo nos has encontrado? ¿Por qué has entrado? Cuéntanos. No digas que porque soy guapo, porque la gente no se lo va a creer. No, te cuento la verdad. Perdón que justo estoy en la clase porque estoy... No, estoy en la calle porque acabo de salir a cursar de la facultad. No pasa así nada. Así que hice todo ¿Estás en tu medio casa? Rápido. Estás en tu casa, pero Manuel. Si se escucha bien, estamos bien. No, te conocí más que nada por unos reels que me aparecieron, creo que en YouTube. Y después de ahí encontré el canal de YouTube. Y bueno, de YouTube pasé a Twitch y de Twitch encontré el Discord y así. Eso fue el pasaje. Muy bien. ¿Me escucha? Bienvenido. Te estaba escuchando muy atentamente. Gracias, gracias, sí, gracias por la cálida bienvenida. Estoy leyendo algo que ha puesto Poker Stones. Acaba de poner, ¿hay alguno de aquí que alguna vez le robaron en GC Poker? Ayer entró alguien con una IP de Rusia y jugó una mano en la ruleta y perdió toda mi banca. Tengan ojo, ¿vale? Voy a hablar de este tema un momento, ¿vale? A mí también me intentaron hackear. Dos veces. Me intentaron robar la cuenta de GC Poker. ¿Sabéis por qué no pudieron? Porque tengo doble seguridad integrada. Si no tienen mi teléfono, no tienen mi correo y no se saben un código, no pueden ni entrar a la cuenta, ni usar los fondos, ni retirarlos, ni jugar. El código es inexpugnable. ¿Por qué? Porque necesitan tener el correo electrónico, acceder a la cuenta de correo electrónico, acceder al teléfono, al código, y luego saber el código de respaldo que solo está aquí dentro. Termina en 69, si lo queréis saber. Es un código de respaldo largo, que es imposible adivinar. Entonces, si os han hackeado la cuenta de GC Poker es porque no tenéis seguridad doble integrada. Yo recomiendo que lo hagáis, porque están habiendo ataques en todos lados. O sea, hay gente hija de puta por todos lados. En GC Poker, en Stars, en todos lados, ¿vale? Pero el tipo es medio tonto, si hace eso a lo mejor meterse en una mesa y se queda todo tu dinero. No, no, porque lo acaban descubriendo. Manuel, ya puedes cortar el micro, ¿vale, Manuel? Acuérdate. Perfecto. Cuando acabamos... Bienvenido, Manuel, estás en tu casa. Gracias, gracias, gracias por la bienvenida. Me muteo, gracias. Bien, ¿hay alguno de los nuevos que quiera preguntar o aportar algo o contestar alguna bienvenida? Por ejemplo, el señor Pollito. Juan Castaño, Castellanos. Juan Castellanos, bienvenido. Hola, hola, buenas noches. ¿De dónde lo visita, Juan? De Colombia. ¿De qué parte? De Bogotá. ¿Es Rolito? Sí, es Rolo, correcto. ¿Cómo nos has conocido, Juan? ¿O ya nos conocías? Bueno, yo en realidad los conocí hace como 5 años que inicié esto del póker, solo que estaba en Twitch y los vi y no sabía que hacían directos, la verdad. No los veía hace un montón de tiempo. Muy bien. Juan, ¿sabes que yo hace 5 años, yo vivía en Colombia? Sí, yo recuerdo porque vi algunos videos, pero bueno, mucho tiempo, la verdad. Juan, bienvenidísimo, ¿eh? Estás en tu casa, como dicen los mexicanos. Muchas gracias. A ti.
una cosa importante que digo para todos. Me podéis interrumpir cuando queráis para preguntar, ¿vale? Señor Ed Jiménez, te voy a quitar el mute para que me puedas hablar. Señor Ed Jiménez, que ya veo que has podido configurar todo. Ed, ¿puedes hablar o no? Ya puedes abrir el micro. Sí, ¿qué tal, Santi? ¿Cómo andan todos? Ahora te escuchamos bien. Antes se escuchaba muy mal, Ed. ¿De dónde nos visitas? De aquí, de Ciudad de México. Mucho gusto. ¿Eres mexicano? Eso, así es. O sea, tú y yo somos, aparte de vecinos, tú eres chilango y yo medio chilango. No, pues ya la armamos, brother. ¿Eres originario de Ciudad de México? Sí, de aquí somos. Ed, ¿cómo nos conocías o cómo nos has conocido? Pues mira, justo mi interés en el póker me llevó a varios canales de YouTube. Por ahí mencionaste algunos, Alceros y demás. Sí. Pero la realidad es que pues, tu contenido me ha aportado mucho valor. O sea, a la hora de tratar de entender el juego y demás. Oye, cuéntales a todos estos extranjeros de Colombia, de Cuba, todos estos de la madre patria. Explícales cuánto te ha costado en dinero ese contenido que te ha ayudado y te ha dado tanto valor. No, ni un solo peso. Ni un solo peso, lo ha dicho él. A que no habías entrado nunca, nos acabamos de conocer. No eres una marioneta de Santi Torres, ¿a que no? No, soy un bot, eso. ¿Cuántos años tienes, Ed? Tengo 30 años. Ah, sí. Ya no eres tan jovencito, ¿o sí? No, ya tenemos algo de recorrido, pero... Te lo cambio, ajá. Ed. Yo ya he pasado de los 50. Bueno, Ed, bienvenido. Qué bueno que entren mexicanos. Ed, no sé si sabes que aparte de esta oportunidad de entrar en un grupo de estudio con nosotros, que haremos, haremos varios tipos de actividad, existe la posibilidad dentro de un mes y medio de venir a estudiar a mi casa de vez en cuando. No, pues la verdad es que está a todo dar. Creo que ya estoy en este punto en el que quiero profesionalizar esto. ¿Sabes lo que significa México? Está a todo dar, significa ya está hecho, ya voy. No, pues somos vecinos, o sea, aunque si me invitas nada más por una chela, ya con eso. ¿En qué parte de México, de Ciudad de México vives? ¿Norte o sur? Vivo por el sur, no sé si ubicas. Sí, claro, yo he ido mucho por Insurgente Sur, toda la zona del sur me la he pateado entera. Ah, exacto, mira, por ahí, por TV Azteca. Pero no está, por el Estadio Azteca, está, mira. No, por... TV Azteca está por Tele Azteca, perdón, me he confundido. Sí, sí. Pensaba que ese campo de fútbol no es el Azteca, me he confundido, perdón. Más o menos estamos en hora punta 1 hora y 40 minutos, más o menos. Y por la noche 1 hora y cuarto, más o menos, aproximadamente 1 hora y 20. No, pues tú irás entonces. Vale, te pongo en la lista de futuribles, Ed. No, genial, aquí seguimos, Santi. La verdad es que sí, muy interesado con esta oportunidad. ¿Va? Gracias. No, nada, gracias a ti. Me puedes interrumpir cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras. Hecho, gracias. Me falta el señor Álvaro Póker. Álvaro, ¿de dónde lo visitas? La gente del directo se debe aburrir, pero chicos, tengo que hacer esto. Hostia, ¿hay 50 personas en YouTube? ¿Qué me estás contando? Señor, lo he perdido. Se me ha ido. Álvaro Póker se me ha caído. Se me ha caído. Vale, señor Saúl. Don Saúl. Que Saúl es de la escuela, ¿eh? Don Saúl. Buenas, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo va el proceso de inicio? ¿Mucho loco? ¿Muchas horas? ¿Mucho trabajo? ¿Te hacemos estudiar mucho? Sí, bastante. Ahí estoy de que le meto para... ¿Ya tienes ganas de descansar de mí un poco? Es broma. Señor Álvaro Póker, ¿de dónde nos visitas? ¿Tiene micrófono, Álvaro? Álvaro, que tiene una pinta de guardaespaldas, de portero de discoteca, de partirnos la cara a todos. Mi madre querida, vaya armario. Álvaro, ¿de dónde nos visitas, campeón? No contesta, qué pena. Bueno, pues ya he hablado con casi todos, creo. No me he dejado a nadie. Si me dejo a alguien, quiere hablar. Luis Chamorro. No sé si he hablado con Luis, es el que me falta. Luis Chamorro y Álvaro Póker. Podéis escribir, si no podéis hablar, hay un chat aquí. Luis Chamorro. Hola, Santi. Ay, ¿quién eres? Luis Chamorro. ¿De dónde lo visita, Luis? ¿Ya hemos hablado o no? No. No, todavía. Bueno, ahora sí, ya has arreglado. ¿Qué te pasaba? ¿Qué te pasaba, Luis? ¡Pilao! Yo soy principiante, estoy iniciando recién. Y me metí en unas cuantas partidas y noté que
que detrás del juego hay una estrategia. Me di cuenta de eso y comencé a buscar algún material de estudio, algo, y ahí caí en el canal de YouTube. Qué mala suerte. ¿Por qué no te vas a desenganchar ahora? Luis, ¿de dónde nos visita? Es broma, ¿de dónde nos visita Luis? Paraguay. ¡Que no mames! ¿Eres paraguayo? ¿Eres el primer paraguayo de la Sí. escuela? Sí, ¿en serio? ¿Eres el primer paraguayo? Siempre quise contar un chiste de paraguayos, pero no lo voy a contar. Bienvenido, Luis, bienvenido. Oye, qué ilusión. Chicos, otro país más que nos Gracias. faltaba. Nos faltaba Bolivia. Y Paraguay y boliviano ya entraron dos, ya era un paraguayo. Ya hemos cubierto todo el país. Canadiense. No ha entrado ningún canadiense. Mi madre querida, ¿qué es esto? Pero voy a darle acceso a todos los chicos. Les voy a dar el rol de invitado a los que no le han dado porque está entrando aquí hasta mi abuela, Andrés. ¿Esto qué es? Madre mía, hoy han entrado casi 100 personas al servidor de Poker Éxito. Pero les voy a dar rol de invitado para que puedan entrar a la actividad. Muy bien. Vale, me falta Álvaro, solamente a ver si yo, y uno que sale con la letra E, que no sé quién es. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer va a ser poner en práctica lo que hemos dicho, es cómo funciona el juego. Voy a abrir la cuenta de Sisi Poker, espero que nadie me la haya hackeado, pues tengo un montón de pasta ahí. El otro día lo que me ocurrió, os cuento cómo intentaron hackearme. Yo estaba aquí trabajando y de repente me llega el código de verificación, o sea, me llega el código de verificación. Eso significa que alguien entró, intentó entrar en mi cuenta. Algún hacker ruso intentó entrar, no pudo. ¿Por qué? Porque no tiene el código de verificación para poder entrar. GC Poker se puso muy duro con el tema de la seguridad. A todos los streamers nos pidieron que pusiéramos la seguridad en doble, no sé cómo se llama, no es doble seguridad, tiene otro nombre. Seguridad en doble, no sé qué, no me acuerdo. ¿Vale? Sin mi teléfono y sin mi clave, no se puede tocar dinero de mi cuenta. Eso, verificación en dos pasos. Gracias, Ed. Verificación en dos pasos. Oye, qué buena onda, ¿no? Un asturiano y uno de Ciudad de México, casi como de mi familia. Tenemos otro invitado que es el amigo Dani y alguno más que no ha puesto su nombre, pero bueno, vamos a continuar. Un segundito, vamos a abrir la cuenta y vamos a aprender. Primero vamos a aprender las bases, ¿vale? Vamos a Buenas, intentar. Santi. Hola, ¿quién me habla? Asturias. Don Asturias. Tú puedes hablar cuando quieras, Javier. Sí, no, real, que en verdad vivo en Asturias, pero no soy asturiano, ¿De soy dónde eres? madrileño. Madrileño. No, pero es que se puede ser madrileño y se puede ser de donde tú quieras. No Claro, o hay. sea, como me preguntaste desde dónde, dije desde No, Asturias, no, pero está soy bien, está madrileño bien. y vivo en Asturias. Está bien. Madrileño en Madrileño, claro. Asturias. ¿Del Atlético Eso o del es. Real Pero Madrid? bueno, del Madrid. Bueno, vamos a llevar de puta madre porque yo soy del Barça. De locos. ¿Ves? ¿Os habéis dado cuenta que se pueden llevar bien dos personas que son de dos equipos que son enemigos Hombre, por hace. Yo. supuesto, a mí no me comen esas tonterías A mí de política. tampoco. Mira, en Poker Éxito tenemos prohibido hablar de fútbol, de política y de religión. O sea, es Efectivamente, una discusión que efectivamente. no tiene ningún puto sentido. Ahora, te digo una cosa. Hostia, tengo unas ganas de ver la eliminatoria del City con el Madrid, ahora que habéis recuperado todos. Vaya partidazos se vienen, ¿eh? Lo que ha pasado hasta ahora, no. Lo que pasó en las últimas temporadas, creo que está más igualado que nunca ahora, ¿eh? Hola, buenas noches. Un saludo a Sí. todos. Una pregunta. ¿Estáis Un estudiando? saludazo. ¿Es un canal abierto de Discord? Sí. Carlos Robles, es un canal abierto de Discord para toda la gente que quiera venir a aprender. Os pido por favor que al entrar cortéis el micro. Voy a poner el link para que todo el mundo pueda entrar al Discord. Un segundito. Y ahí podéis entrar. Solo para gente sin recursos, ¿eh, Carlos? Solo para gente, vamos a decirlo, para vagabundos del póker. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Gracias a Dios el hacker no me ha podido robar el dinero porque lo tengo ahí. Lo vamos a tapar para que nadie diga, uy, Santi, ¿cuánta pasta tienes? Va a ser toda para bancaros. Actualmente en mi cuenta, ¿os acordáis cuánto dinero había la primera semana de diciembre después del 24 horas? ¿Quién se acuerda? Había $738. Ahora hay casi 8.000. Y ya he hecho como 4 o 5 cash outs. O sea, los últimos 3 meses son una locura. O sea, me cae todo. Soy un pescado que no para de ligar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Os voy a explicar lo que haremos. Vale, compartir pantalla no hace falta ahora porque ya está compartida.
vamos a aprender una base sólida para poder jugar a póker. Y luego os voy a dar un vídeo, que si no lo habéis visto va a ayudar mucho, que dura 3 horas o 4 de la semana pasada, pero la parte que quiero que veáis es más cortita, dura 2 o 3 horas, y ahí os enseño a jugar en micro límite. Hostia, está Caltro en el límite 200. ¿Nos metemos o qué? No, todavía no. Fernando, no, actividad inusual detectada. Revisar la alerta. Hay una alerta en el Discord de tanta gente que ha entrado. Actividad inusual. Claro, ha entrado tanta gente. Marcar como resuelto. No, pero un segundito que voy mirando que no haya nadie. No, no hay ningún hacker por aquí. No. No, perfecto. Marcar como resuelto. Vamos a marcarlo como resuelto. La actividad de lo mismo normal es aumentado. No hay nada que hacer. Muy bien. Básicamente Discord, tengo un sistema de seguridad que cuando hay una actividad inusual, básicamente me avisa y ya está. Es que la tecnología hoy en día, mi madre querida, hostia, han entrado un montón de gente nueva. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprender cómo funciona el juego. No lo vamos a hacer rollo aburrido. Lo que vamos a intentar es aprender a seleccionar lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿vale? Voy a abrir 2 mesas de Norim y 5 solo. La voy a poner una encima de la otra para los que nos están viendo en YouTube lo puedan ver bien, ¿vale? Para que puedan ver las 2 mesas, aunque esté un poco apretadita, me la pela, y los demás lo vais a ver en, pues, una mesa encima de la otra, ¿vale? Vamos a abrir 2 mesas de un nivel bajito. Voy a abrir un Orimi 5 en Rush para que sea un poco más dinámico. Y os voy a explicar cómo hay que afrontar el juego, ¿vale? Cómo tenéis que afrontar cada situación, dónde meto y dónde no meto, dónde me voy a muerte y dónde no, qué problema evito y qué problema no evito, ¿vale? Lo voy a poner aquí en el centro para que todo el mundo lo pueda ver bien. Un segundito. Las voy a poner más pequeñas para que lo podáis ver bien. Un segundito. Voy a preguntar, ¿cómo los que estáis en el Discord, cómo lo veis? ¿Se ve bien así pequeñito? ¿Se ve bien o se ve muy pequeña las mesas? Espera. ¿Cómo lo veis así, chicos? Está bien, está bien. Muy bien. Está bien, Santi. Bien. Vale, espera, me pongo sit out para poder marcarlo muy bien, para que, más que nada, para que la gente de YouTube lo pueda ver también, que me sabe mal, pobrecitos, ya que lo vienen a ver, pues vamos a permitirles que no vean bien, ¿no? Vamos a hacerlo en grande para que lo puedan ver, no me jodas. QJ, por ejemplo, es una basura. Voy a intentar que aprendáis el fundamento básico pero práctico, es decir, esa mano no importa jugarla porque es una mierda y a largo plazo no ganamos dinero y perdemos tiempo. Y vamos a intentar aprender el fundamento, ¿vale? Voy a poner una mesa encima de la otra y vamos a ir comentando cosas. Iré parando poco y iremos haciendo con 2 mesas, no hace falta parar mucho. Datos importantes que tenemos que tener en cuenta. Siempre mirar los stacks. Esta mano, evidentemente, no vamos a hablar de ella. Esta tampoco. Cuidado que hay un chino de la China mandarín aquí. Esta mano se puede abrir si no son extremadamente luz. Aquí hay un jugador muy luz, aquí hay un jugador muy luz, aquí hay una roca china, aquí hay una roca brasileña. No la voy a abrir. Aunque está en la tabla, no la voy a abrir. Esta sí. Esta la voy a abrir, las 4 suited en el botón, está en mi tabla. Es una mano súper obvia. Y ahora tenemos una mano muy interesante porque aquí no voy a betear. Porque mi mano no puede hacer bet, bet, bet. Mi mano no va a ganar 3 veces, 3 apuestas, contra una mano peor, porque no hay ninguna. Así que vamos a controlar el bote y vamos a jugar a partir del turno. El tipo chequea, aquí vamos a jugar por valor. Voy a apostar grande, pero no gigante. Voy a apostar 2/3. Y si me paga, luego reevaluaremos el river. Porque si me paga, tiene alguna mano mejores. Y nos hemos llevado un poquito de dinerito. ¿Cuánto? No nos da ni para la propina de una cerveza o de un café. Pero coño, hemos empezado en Orimicino. Dime. Perdóname, Santi. Dispara. Tengo duda de por qué no abriste esas 9 suited. Lo acabo de explicar. Yo te lo voy a contestar, ¿vale? Voy a parar y te voy a contestar. Antes de abrir la mano, ¿qué hay que hacer? ¿Mirar la mano o mirar la mesa? Mirar los stacks de la gente. No, y todo. He mirado, tenían mucho stack y eran muy luz. Los dos tipos que hay a mi izquierda, los dos tipos que estaban a mi izquierda, eran 2 ucranianos con 2 ametralladoras listas y preparadas para disparar. Así que foldeado. Vale, vale. ¿Entiendes no meterse en líos? No, meterse en líos, claro. No, no es un tema de meterse en líos. Mi mano no era rentable. No era rentable abrirla. Claro, claro, va, efectivamente. Muy bien. Vale, voy a coger. Voy a coger el directo del Twitch y lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis mejor. Vale, este war coordinado no voy a blufear. Aquí mentir no tiene ningún sentido. Es un farol ridículo con una mano que no va a ganar nunca. Resignamos, no voy a mentir nunca en esa mano. No voy a mentir jamás en esa mano.
Voy a poner la mesa bien grande en Twitch para que lo podáis ver bien bonito. Para que lo veáis bien bonito. Lo voy a poner aquí en el centro para que lo veáis bien guapo. Muy bien. Esta mano, ¿veis? He decidido chequear, no mentimos. Y ya está. Es una mano que tiene muy pocas posibilidades de ganar. Tengo As-4 en un board J8-10. ¿Cuántas veces voy a ganar? Ninguna. Nada de apuestas de continuación de bluff. Vamos a ver otra. J8, una roca y un taiwanés con el stack caído. Vamos a abrir pequeñito. Aquí defendemos 2-2. Super estándar, no cae el 2. ¿Qué hacemos aquí? No ha caído el 2. Por cierto, nadie ha soltado los patos. Gracias, check fold. No voy a pagar, aunque crea que puede tener a rey o a J. A mí solo me vale el 2 en Olimi 5. No cae el 2. Y si el tipo chequea, yo no voy a pagar ninguna apuesta. Tipo betea, fold. O sea, cero complicaciones. Vamos a jugar por valor. Potearemos a los pescados. No nos meteremos en líos. No haremos blue catches. Intentaremos jugar un póker sencillo, práctico, básico. 9 de cada 10 dentistas recomiendan este dentífrico. Coño, ¿y el número 10 qué pasa? Que está borracho. O sea, vamos a intentar jugar con lógica. Sin... ¡Ay, voy a hacer una tribe polarizada! La tribe polarizada no existe en el póker, chicos. Hasta que no sepáis exactamente cómo jugar cada mano y cada spot y cada situación. Aquí, por ejemplo, tengo una basura fold. Da igual que me quede un VPIP de 18, de 17, de 19. Da igual. Porque en estos niveles... Andy. Espera, en estos niveles lo que vamos a hacer es aprovechar los errores del rival. Pregunta, la que queráis. Ah, se puede hacer preguntas. Bien, ¿qué porcentaje de Cbet vamos a tener en posición? Ninguna, no vamos a hablar nunca de porcentaje de Cbet. Porque cuando hablas de porcentaje de Cbet, no entiendes de qué va el juego en No Limit 5. En No Limit 5, el porcentaje de Cbet no importa. Solo importa cuándo hay que hacer Cbet y cuándo no. No el porcentaje. No puedes querer tener una frecuencia de Cbet alta, porque no funciona Microlímites. Lo que tienes que hacer es adivinar o intentar tener una previsión de cuáles son las mejores situaciones para hacer Cbet. ¿Cuáles son en No Limit 5, No Limit 2 y No Limit 10 las mejores situaciones para hacer Cbet? 80% manos, 80% manos de valor, 85% manos de valor y luego el otro 15% de Cbet es algún pequeño farol. Porque en No Limit 5 se puede jugar sin hacer ninguna Cbet de bluff. Porque el dinero no está ahí. Mira, vamos a jugar una mano muy interesante. Roca de Chile, roca de Brasil, que no tengo datos. Voy a mirar 2.4. Gracias por el follow, Zuc 902. No tenéis que mirar stats en Olimi 5. Primero tenéis que aprender cómo funciona el juego. Y luego ya miraréis los stats después de haber jugado 20.000 manos. Bueno, aquí tenemos 9 en Olimi 5. Aquí hay un pescado. Aquí hay una roca. Aquí hay dos tipos con un 23 de VPIP. El que abre tiene un rango fuerte. Normalmente en niveles más altos haría fold, pero aquí hago call porque hay un pescado aquí. Yo aquí foldeo, ¿eh? Nueves. Uy. Bueno, ya tenemos un lío. ¡Hostia! ¡Qué bonito flop! ¿No? ¿Qué tengo? No, es una mierda. Es una mierda porque ya no vamos a liar. Y aquí muchos jugadores apuestan en microlímites. Tengo proyecto de escalera, voy a mentir. No, yo chequeo porque si hago check, puedo ver el tour y luego el river barato. Así que el tour y el river barato, ¿cómo los consigo? Chequeando. ¿No cae en la escalera? Bueno, puedo ganar con nueves todavía. Tengo tercera pareja. Una mano de showdown, bote multiway. Si alguien metía muy grande, me tiro. Si alguien metía muy grande, me tiro, ¿eh? ¿Veis? El tipo metía muy grande. ¿Qué vamos a hacer aquí? Fall. No gano a nada. Ah, es Santi, pero puede estar mintiendo con Kaku. Ya. Pero... ¿para qué voy a pagar con 9-9 a buscar una escalera aquí en microlímites si a lo mejor la pica no me vale? Fold. Tribet, aquí vamos a pagar a ver si me cae el 10. Che, Maradona, qué bueno que viniste, que está a rebosar de argentinos. Ya ha habido uno que ha pagado. Muy bien. Y aquí os voy a explicar lo que hacemos. Javi, está por ahí mi amigo de Asturias. As-J tenía, ¿lo veis o no? Y el otro cae J. Javi, ¿qué hacemos en este flop si betea? Sí, estoy por aquí. ¿Qué hacemos en con este flop? En No Limit 5, si él betea este flop, ¿qué hacemos? Yo seguiré al check. No, pero si él betea, ¿hacemos call o fall aquí? Si él betea aquí... En Rey-Rey 7, no, hacemos fall. Y si betea al tour también. Sí. No está al 10, es un... perdemos. No hay nada ahí. Vamos a parar y os voy a explicar. Ahora ya no vamos a ganar nunca. Tiene dama-dama y vamos a... dama-dama-jj y vamos a perder. Dama-dama-jj y vamos a perder. O un farol. O tenía un as y no lo ha beteado nunca. Wow. Vamos a parar y vamos a hablar de esa mano. Y luego vamos a hablar de esta, ¿vale? Primera mano.
¿Por qué? Porque cuando el tipo continúa en este flop, voy a foldear con 10-10. Javi, ¿por qué? Porque cuando continúa en Rey-Rey 7, ¿no? Sí. ¿Por qué foldeo en Normie 5? Vamos a hacer un juego que hemos hecho esta mañana. 1, 2, 3, responda otra vez. Por 25 euros, dígame, junto con su compañero Santi Torres, en equipo, una vez usted y una vez Santi, ¿cuáles son las razones por las que no pagamos aquí con dieces? Dito la primera. Porque vamos a ahorrar dinero. Excelente, ahorramos dinero. Yo digo otra. De todo su rango solo gano a As-Dama. No ganas a As-Dama. De todo su rango solo gano a As-Dama. ¿Por qué? Porque pierdo contra ases, reyes, damas, jotas, a rey, rey-dama. Y la única mano a la que gano es 9-9 y As-Dama. Y si el tipo mete al flop y vuelve a meter al turbo, me tengo que tirar. Así que lo que hacemos es nos anticipamos. Y ahora te voy a preguntar esta. Yo he veteado pequeñito el flop. He abierto en el botón, me ha pagado un pescado y he veteado pequeñito. ¿Por qué? En el flop, ¿no? Sí. El tipo ha hecho check y yo he veteado pequeñito en el botón con posición. ¿Por qué? Pues es una apuesta como de protección, no, digamos. No. Estamos veteando, es un farol. Porque yo no tengo nada. Estoy veteando a las 10 porque debemos tener pequeñas estructuras de farol en algunas situaciones donde el rango sea muy favorable. Tengo un buen farol, me puede valer el As y la J, me puede valer el Full Equity, puedo vetear pequeño. El tipo me ha hecho check raise y el momento que ha hecho check raise, ¿sabes qué he hecho? Estás fuera. Claro. O sea, dilo otra vez, en voz alta, Estás fuera de ahí. Estás fuera. Cao técnico, a la calle. No sé. No, pero es que no había visto bien la mano, obviamente. Está muy bien el vetear pequeñito, porque tiene su Full Equity y además tiene su... Tus Jotas que te salgan en turn y demás. Que en un board Kaku, el tipo pescado me puede pagar con 10 J y voy ganando. Efectivamente, puede haber muchas manos también detrás, claro. Evitamos los problemas. Esta no la voy a abrir porque hay un pescado, un alemán pescado, fall. Se puede abrir 3 S en middle, pero en ese spot no me gustaba. Chicos, cualquier pregunta, Álvaro, cualquiera de los Luis, los Jorge, los Javiers, podéis preguntar, ¿eh? Yo paro la actividad, miramos la mano y contesto, ¿eh? Sí, porque... Oye, Santi, tengo una duda con respecto justo al límite de micro límite 5, considerando que los rangos de los rivales son muy luz, ¿por qué no abres justo esas manos que pueden llegar a tener valor, como los pares de 3? Entiendo que no. Contra tantos jugadores luz no es tan rentable. Contra tantos no. Y luego porque 2s, 3s y 4s, cuando ligan el set, son manos que no ganan un montón de dinero en microlímites. Pues suelen ser wars muy secos. Ha habido un compañero que ha contestado en YouTube y ha dicho, Aaron Calixto ha dicho, hola, soy de Lima, Perú. Quisiera ser parte de tu equipo. Soy el mejor de mi ciudad. Muy bien, pues si eres el mejor de tu ciudad, perfecto. Se vale la pena. ¿Para qué vas a entrar a un sitio que entrenamos gratis a los jugadores si eres el mejor de tu ciudad? Si eres el mejor de tu ciudad, debes ser casi millonario. Muy bien. Javier, ¿qué hacemos aquí con Dama-Dama? ¿Mentimos o no? Tenemos algo... No. Tenemos algo que, bueno, algo que se llama una mano de showdown que puede mejorar. Todo. No necesito mentir, porque puedo ir ganando. Le gano a la J, ahora ya no. Y si el tipo tiene... ¡Wow! Me metí al pot, insta-fall, y ya está. Hemos intentado que nuestra mano llegue al river y mostrar cartas, o a ver si me caía al 10. Hay dos overcards, nunca vamos a mentir con una mano de showdown. En micro límites, ahora os explicaré lo que es una mano de showdown. Aquí hay un short stack que abre a 3,5. ¿Sabéis qué hago con esta mano? El amigo Javier ha dicho una frase muy divertida antes. ¿Cuál era? No pierdo dinero. No, has dicho una más contundente, algo así como no vamos. Sí, fuera. Aquí está el dinero. Vamos a hacer una tribeta 9 porque aquí está el dinero. Aquí está el dinero. En que el brasileño cometa un error. Por ejemplo, ¿cuántas jotas tiene? Bueno, tiene as J, tiene dama J y tiene 10 J suited. Pero ¿cuántos 10 J suited le quedan? Le quedan 2. ¿Cuántos as J le quedan? Bueno, le quedan unos cuantos. Vamos a hacer un poquito menos de medio bote hasta que él diga lo contrario. Tengo bloqueado el color también. Veteo por valor. ¿Cuántas jotas tiene? Poquitas. Yo tengo rey jota bloqueado.
¿Le queda algún 10J suited? ¿Algún QJ suited? Vamos a ver qué hace. ¿Te stackeas ahí o no? No, no, aquí hago instafall cuando raisea. Hago instafall, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué foldeo en el momento que raisea? Porque hay una norma en microlímites que dice que cuando hay una posibilidad de perder, vete. ¿Hay una posibilidad de perder o no, Javi? Por ejemplo, ¿esos reyes podían perder? Podía perder muchas veces. ¿Y por qué foldeado? Mucho, mucho, pero también podía ganar también. ¿Cuántas veces? ¿Cuánta, la probabilidad de que ganen o pierdan? Ahí ya no estoy tan seguro. Bien, lo que ocurre es que nosotros veteamos por valor y si nos raisean, nos vamos. Porque en esos claro, niveles... O sea, en esos lo que tú niveles, decías de... En esos niveles, Javi, la gente no tiene check raises de mentira. Casi todo por Efectivamente. Valor. Casi todo por valor. El tipo tiene la J y proyectos de color. Entonces, contra proyecto color y la J, ¿para qué voy a pagar? Esto en Nonimi 5. Hostia, Benjar todavía juega. Pero eso es muy duro. Es, para mí es una mano muy fuerte para no, poder no, foldear no. ahí. Eso, pues. No, no, no. Lo que ocurre es que tú das la mano por ganada antes. Yo, en el momento que el tipo hace check raise, hago instafall. Claro, es que es un check raise es muy fuerte en microlímites. No, pero es que yo no, no... Si pago flop, tengo que pagar turn y river. Y ahí voy a perder un montón de veces. Nos claro, no, claro, yo ahí me hubiese estampado al pescado. Ya, o sea, por eso estás aquí. Efectivamente. Por eso estás aquí. Vamos con otro compañero. Venga, ¿quién tiene? Santi. Dime. Ni siquiera una calle podemos pagar ahí. Sí, sí, sí. Pero te voy a contestar. Te voy a contestar de una forma muy divertida. ¿Quién me ha preguntado? ¿Quién eres? Bueno. Joder, cuánta gente. Esteban. Esteban, te hago una pregunta. Si pagas el flop, ¿qué vas a hacer en el turn? Pagaría el flop para ver la acción de él entrar. ¿En Nonimi 5? No, no, por eso. No, es la digo, consulta. Yo te pregunto, ¿en Nonimi 5 pagarías para ver qué hace? Ya te digo qué hace. Te metí al pot en el turn. Yo te cuento una experiencia que veo repetida a veces. No, hacen no, un no, check no, raise. No. Te cuento yo una experiencia. La experiencia que yo te cuento Bien. Es que no me cuentes esa experiencia. Porque esa experiencia es justo la que tienes que borrar de tu mente. Perfecto. Esa es la experiencia que tienes que borrar de tu mente. Porque aunque Perfecto. De vez en cuando veas algún check raise de mentira en Olimi 5, no es habitual. El dinero no está ahí. No se discute, perfecto. No, no, perfecto, sí que se discute. Perfecto. ¿Qué harías aquí con Kaku Suited? Colcal. ¿Por qué? Porque no quiero... Si me enfrento a una resubida, voy a estar en una posición incómoda. Muy bien. Y tengo... Puedo mirar un flop tranquilo. Muy bien. Vamos a comentar... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Perdóname, que me lo has dicho... Esteban. Esteban Bosic. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí, Esteban, con la Q y la Gutshot? Esperamos un segundito, que no veo bien. Vale, para, Esteban. ¿Sabes ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Sabes cuánto tiempo he tardado yo en tomar la decisión? Sí, fall automático y yo dudaba en el call. Fall automático, bien. Con estas manos, chicos, vosotros no podéis pagar. Vosotros no deberíais pagar. Porque le he preguntado a Esteban, ¿por qué pagas con esta mano? Y no ha tenido una respuesta. ¿Sabes por qué pagamos con esta mano? ¿Por qué yo he decidido pagar? Yo... Esteban, no es el ejército, ¿eh? No intento ponerte entre la espada y la pared. Intento que tú y los compañeros entiendan que cuando hacéis call con Kaku aquí, no tenéis ni la más remota idea de por qué lo hacéis. Vosotros pagáis a ligar, ¿a que sí? ¿A que pagas a ligar? Exacto, sí, sí, claro, sí. Pues con posición, claro, jugando contra dos, con póker, una mano con proyecto, a color de escalera. Al póker no se paga a ligar. Yo he pagado con Kaku 7, te voy a contar todas las razones por las que he pagado. El que ha abierto es un pescado. Ha pagado una roca, tengo posición y tengo una mano que juega bien en botes multiway. Pero cuidado, porque no tengo el draw de color máximo, ¿vale? Segunda, aquí arriba hay otro pescado de Argentina, 29 WPIP. He pagado porque tengo una mano en posición con una mano que se juega cómoda. En un bote de cuatro tíos, el tío ha veteado grande. En este flop, fall. ¡Que cae el turn! ¡Hostia, Santi, si hubiera pagado te cae la escalera! Ya, pero si el tipo tiene 9-9, ya no le saco nada. Hostia, ha entrado Agustín Santi. Pose... Que Santi, tiene... una consulta. Dime. No puede... Ahí en esa mano no se podría hacer un squeeze. No. Claro, claro que se puede hacer squeeze. ¿Quién eres?
Luis Santos. Luis Santos, ¿por qué quieres hacer squeeze con esta mano en Olimi 5? Si no sabes jugar la post-flop. ¿Qué vas a hacer en este flop si te pagan todos? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo juegas el proyecto color contra 3? ¿Cuánto es el tamaño? Chicos, en Olimi 5, olvidaros de hacer squeeze con esta mano, chicos. No, no vale la pena. Santi, no, otra pregunta antes de continuar. Dale. Yo puedo ¿En hacer, qué flop puedo hacer, a, puedo haciendo... Hacer, puedo hacer 6 cosas a la vez, dime. Bueno, ¿en qué flop vamos a seguir con el Kaku Switter ahí haciendo call call en el botón? Uno que me permita ganarle la caja a un jugador en Olimi 5. El que me permita ganar $5. Rey, Rey, Dama, Rey, Rey, Jota, Rey, Rey, 9, Rey, Rey, 6, Rey, Rey, Dama, escalera, color. No, no un Boa Rey 8-3. Bien. No en un Boa Rey 8-3. Perfecto. Yo juego para jugar por cajas. Por cajas. Yo intento ganar de $5 en $5 aquí. ¿Entendéis la diferencia? Bien. Un flop con 2 picas, podemos seguir una calle. No, ante una apuesta a continuación de medio bote. No, ¿ves cómo no puedes pagar con Kaku? No puedes pagar con Kaku porque tú estás pensando en seguir en la mano. Y yo estoy pensando que si tengo proyecto color, depende del proyecto de color, si tengo gutshot o backdoor de escalera y alguien vetea, yo voy a raisear. No, en el póker no se sigue. En el póker no se sigue nada. Se planifica las cosas. Se planifica qué tipo de movimiento puedo hacer. El póker no es un juego en el que le doy al puto botón de call todo el rato. ¿Entiendes, Esteban? Perfecto, perfecto. ¿A que todo el rato le das al botón de call? Tengo una duda yo. Espera, ¿habéis visto cuántas veces he dado al botón de call yo? Solo el Kaku. No, por eso. Exacto. Esto es lo que justamente yo no estaba haciendo y ahora sí lo estoy aprendiendo. Muy bien. Yo nunca hago call. Yo nunca hago call. Perfecto. Busco una mano para llevarme la caja entera. Mira, os cuento algo que ocurre en microlímites. En no limit 2, no limit 5, no limit 10. De cada 100 manos que se juegan, 90 manos son botes pequeños. 5 manos botes medianos, 5 manos botes grandes. Yo me intento llevar la mitad de los botes grandes, la mitad de los botes medianos y los botes pequeños que se los lleve otro. Maravilloso. Por ejemplo, aquí estoy jugando contra un jugador Thai, con el stack caído. El board es favorable, pero tengo una mano de mierda. A los pescados no le blufeo. Esta es una roca. Voy a hacer check a ver si consigo llevar mi mano al showdown. Si el tipo vetea, me tiro corriendo. Porque si no hay ningún 5, no hace falta. Aquí tampoco voy a pagar. No tengo nada. A ver si gano con 5. A dama. As-9. Bueno, ¿qué os parece este call con As-9, chicos? ¿Qué te parece, Esteban? Perfecto. ¿Te gusta el call, preflop? No, totalmente fuera de tabla. Es una basura de call. Aquí, un stack caído. Un tipo de Hong Kong con bastante VPIP. Vamos a ver cuánto tribetea. Uy, tribetea mucho, foldeo. Yo me anticipo y preparo un plan. Si sé que el tipo me puede tribetear mucho, hago fold. ¿Y sabéis qué va a ocurrir? Llegará un momento que ligaremos una mano y ganaremos 100 bebés. Solo hay que tener paciencia. Es lo que le faltaba a mi juego. Paciencia, paciencia. Chicos, los demás que han venido podéis preguntar, si queréis. Podéis preguntar lo que queráis. Esto vale para todos los niveles. Se puede ganar en todos los niveles jugando así. Este 7-10 es un poquito la mano límite. Diego. Dime. Bueno, antes de hacer la pregunta, tienes que decir, hola, soy Pedro Picapiedra. La pregunta es, dale Álvaro. A ti ya te conozco la voz, Álvaro, dispara. Quería saber, las estadísticas del rival ahí aparece. Sé que cuando abres la primera, después el tribet. No las mires. No estás capacitado para entender las estadísticas. No las mires. Solo tienes que saber si es un pescado o no. ¿Cómo puedes saber si es un pescado o no? Álvaro, un pescado como tú me refiero. ¿Cómo puedes saber si un jugador es un pescado o no? Porque tiene el VPIP muy alto. Mira, aquí tienes uno. Aquí tenemos un pescado. Vamos a abrir grande con ases. Aquí hay un pescado. 34 de VPIP con el stack caído. ¿Va a hacer call o tribet? ¿Va a hacer call o tribet? Es necesario. ¿Cómo? Es necesario saber en cuántas manos es ese VPIP. Porque puede ser, por ejemplo, en 5 manos. Hombre, no, en 5 manos no vale. En 5 manos no vale. Por eso. Tengo 200. Bien, 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 bien. Te pregunto a ti, ¿qué hacemos en este flop con ases? Queremos apostar grande, no estoy seguro si salir donkeando, pero no, apostaría grande. No, no, board coordinado, sí. Board coordinado, aquí betearíamos solo dama-dama, ases y reyes es check. En boards coordinados. Es estructural, no está mal betear.
En el momento que el tipo chequea, voy a betear el pot. Aunque okay. puede tener algún slow play, ¿eh? Que les encanta. Voy a betear el pot y si cae una blanca, como un 4, un 2 o un 3, voy a ir all in. Bueno, cuando él me raisea, ¿qué hacemos? Intafold. Fold. Insta. ¿Sabes qué tiene? Slow play. Es un chino, ¿eh? Slow play de la China. O 4-4. O escalera. Interesante flop aquí. El que me ha preguntado quién es, que tiene el nombre que empieza por F. No tienes configurado la cuenta. ¿Quién eres? Fer. No, acabo de entrar. Fermín de Argentina. Fermín, bienvenido. Fermín, acuérdate ahora, no, porque ya te conozco. Acuérdate la próxima vez que entres, tienes que configurar la cuenta de usuario y poner nombre y apellido. Fíjate que solo te sale la F. Bien. Aquí voy a continuar chiquito, porque tengo un buen proyecto de color, que no es el máximo, pero es un buen proyecto de color. Voy a betear el flop, chequear el turn y hacer pot en el river. Voy a betear el flop, chequear el turn y cuando elijo el color voy a hacer pot. El objetivo es meter un montón de dinero cuando vamos a ganar muy a menudo y evitar meter dinero cuando vamos a perder muy a menudo. ¿Y os habéis dado cuenta que no he blue cacheado nunca? ¿Habéis visto que nunca, nunca he pagado a ver si el rival mentía? Ni una sola vez. Porque no hace falta. Oh, Santi, pero tampoco vas ganando. Bueno, espérate. Ten paciencia, que llega un momento que ganamos 5 cajas seguidas. Lo que quiero que entendáis, la dinámica. ¿Cómo funciona el juego? ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente? Bueno, aquí me tribetean, tengo que poner 5 bebés, tengo set value. Si el jugador está ahí, le vamos a hacer call. Bueno, es una roca, le vamos a hacer call, porque tengo que poner 5 para ganar 100. Me salen los números. A ver si cae el 7, que nunca cae. Pero en este flop, en Olimi 5, no voy a pagar, ¿eh? No voy a pagar ni una en Olimi 5, ni una. Set o fall. Set o fall. Dejar de hacer el fish. Bien. Aquí el tipo ha chequeado en el flop. Tengo una mano de valor. Como estamos en Olimi 5, no la voy a hacer muy grande. Voy a hacer 2.8 y si me paga, luego 4.5. Se tira y ya está. No pasa nada. En el river vuelvo a betear grande otra vez. Porque me puede blue cachear más a menudo cuando se dobla las. Cuando se dobla las, el que tenga rey, rey, dama, dama o el 9 me pagará más cómodamente. Fijaros que también voy cambiando los tamaños. Una pregunta, Santi. Dispara. No me ¿cuál es tu estrategia cuando abres un Q10? No digáis una pregunta. Disparar la pregunta directamente. No. ¿Cuál es tu estrategia cuando abres un Q10 suite off? No, no puedo abrir un Q10 suite off. O es Q10 suite o es Q10 off. No, cuando abres un Q10 off. Cuando abro una mano, ¿cuál es la estrategia? Espero ligar. Y si no ligo, voy a intentar... Y si ligas igual. No, no, no. Yo abro Q10 porque a lo mejor se tiran todos y robo la ciega, que lo ha ocurrido. Estoy abriendo Q10 contra un jugador en la BB. Un jugador en la BB que es super tie. Igual que aquí estoy abriendo con esta mano a un jugador super tie, a ver si se tira. Y como cae este flop y no me gusta, hago check fold. Porque vale. Hay que robar ciegas en microlímites. Yo robo ciegas. Abro Q10. Me pagan y sale 2, 3, 4. Con 3 picas. Y yo no tengo check fold. Yo solo busco oportunidades. ¿Eres Javier? Sí. Yo busco oportunidades todo el rato. ¿Lo ves o no? No busco abrir una mano y a ver qué hago para robarme el bote. Claro, y no haces CBs. No, no, no. Yo no he dicho eso. Yo busco oportunidades. No, pero pregunto. Digo, no haría CBs. Entiendo la pregunta, pero es que la pregunta está mal hecha. Porque no deberías pensar eso. Tú no deberías pensar en dónde hacer CBs o en dónde no. Deberías pensar, si abro Q10, ¿qué flop necesito para ganar la caja entera? ¿Entiendes? Ligar, claro. Ligar. Y si no ligas, bueno, algún pequeño farol puedes hacer alguna vez. Dejar de tirar CBs automáticas. Dejar de tirar CBs todo el rato. Es que eso es un gran problema que hay. No, no es un gran problema. Es que eso hace que cuando tú beteas, nunca sabes dónde estás. Porque todo el mundo sabe que barrileas todo el rato. Yo lo que hago es equilibrar apuestas de continuación con checks. Bueno, estos 5 los vamos a foldear en Olimi 5. No, Santi, ¿cómo foldeas 5? En otra clase os lo explico. Este Kaku contra Katov, japonés, bastante Thai. Podemos tribetear alguna vez, la vamos a utilizar para hacer call. Y en este flop vamos a hacer check insta fold. ¿Habéis visto que yo, aunque no ligo ninguna mano, no me desespero? No me preocupa. Aquí seguiremos chequeando, no voy a robar ningún bote. No vale la pena, no tiene ninguna importancia. Si el tipo tiene As-5 nos está ganando. El tipo no va a ganar con As-J, ya veréis. As-J, As-9, As-6. ¿Lo veis o no? No hace falta blufear porque no importa. Aquí, el rival abre por 2.
Tengo una mano que por tablas, cuando abren por dos, hay que pagar. ¿Qué tipo de manos son? Las de color prácticamente todas. El flop es medio decente. Tenemos topper y un backdoor de color. Pero no nos vamos a volver locos. Si el tipo mete a pot y pot, me voy a tirar. Bueno, el tipo mete a pequeño. Podemos hacer un call tranquilamente. Y ahora vamos a ver qué hace en el tour, porque va a betear muy a menudo. Ya lo digo. El tipo chequea. Y ahora se ha cometido color, hay un overcard, nosotros no tenemos valor, no nos va a pagar nada peor, JJ se tira. Y vamos a hacer check y a rezar que tenga 10-10 y se chequee. El tipo metía gigante, nos vamos y ya está. Y ahí he faldeado a J contra UTG, ¿eh? No, ni 5. Algo que vosotros no hacéis nunca, porque queréis jugar todas las manos. Yo nunca intento jugar manos. El póker no es un juego en microlímites de pagar manos, de jugar manos. Es un juego de buscar situaciones favorables. ¿Lo entendéis o no? Muy bien. Mira, hablando de tu mano, Javier, ¿la ves o no? Hay un stack caído, voy a abrir a 2.3. Da igual el tamaño. Yo abro a ver si me cae un buen board. Voy a tirar algún pequeño farol, voy a buscar alguna mano que pueda ligar algo, vamos a planificar si me pagan el otro y no ligo nada, haré check. Si alguien hace quiz, me tiro. Simplemente busco oportunidades, porque lo que estaba haciendo era robando la ciega. Aquí he defendido J7 suite a un raise pequeño. Vamos a jugar a check call y luego revaluaremos el tour, porque bueno, el tipo chequea, tengo la escalera por abajo. Vamos a jugar a check call y luego revaluar. La dama normalmente hubiera veteado el flop. Si tuviera una dama, un short stack, normalmente vetearía pequeño. Si vetea el turn, casi siempre es un farol. Y ahora en el river ya podemos vetear, porque tenemos valor con el 7. La dama ya habría veteado hace 3 días y nos puede pagar una mano como 9-8. Ases. Bueno, ¿has visto la mano que tenemos aquí, Javier? Efectivamente. ¿Cuántas calles de valor tengo? O sea, ¿cuántas veces voy a vetear y me va a pagar una mano peor? ¿Una, dos o tres? Una vez. Una vez. Una o dos. Así que la vamos a jugar a partir del turn. Vamos a jugar a partir del turn. Porque cuando yo chequeo el flop, hay muchas manos peores que me van a pagar el turn. Y tengo un buen bluff catcher ahora. Y no tengo picas. Si el pescado betea, le vamos a hacer un Mortensen. Vamos a hacer un movimiento que me gusta mucho. 4.8 para que pague y chequeamos el river. Si hace call y chequea, chequeamos y llegamos al showdown. Si va all in, nos tiramos. Y si paga y betea al river, nos tiramos. ¿Habéis visto lo que es un Mortensen en la escuela? El tipo betea y yo le raiseo con una mano de showdown. Y ese as fuerte. Y ese as hubiéramos hecho check check. Y hubiéramos ganado muchas veces. Bueno, de momento la estrategia ha funcionado, ¿no? Hemos ganado con Q10. Perfectamente, sí. Vale. Perfectamente. Vamos a tener Q10 off como la mano fetiche del grupo de estudio, ¿vale? ¿Qué os parece? Q10 off, que son muy malas. Pero es muy difícil de jugar, por eso me gusta. Hostia puta, cuánta gente. Muy bien. Explicas muy bien, Coca, porque voy a toda velocidad. Intento que... Es que hay mucha gente, intento que todo el mundo entienda. Tengo una pregunta, ¿hay material gratis o algo así? Time Wall Gitano, Poker Éxito tiene un canal de YouTube que tiene más de 1000 vídeos gratis para poder ver. Este grupo es gratis. Así que mira, toda la pregunta que has hecho es sí, 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 todo gratis. Todo gratis en el canal de YouTube y en la actividad de este grupo. Hemos abierto un grupo para máximo 100 personas a la que vamos a entrenar durante un mes y medio. Un día estaré yo... Me quedé con la pregunta del rango de call de defensa en las ciegas. Todas las suited y de las soft, ¿cuáles son? Mira, es mejor que lo mires en una tabla. Pero las suited, las suited prácticamente todas. J4 suited puedes pagar. Aquí hago una tribe pequeña en Olimi 5. Si me mete a la cuarta, me tiro. Hago una tribe pequeña. ¿Os gusta el flop? Y para betear, sí. Para betear, sí. Vale, pues yo voy a hacer check y nunca voy a betear aquí. Aunque aquí se betea grande. CIA contra CIA contra un belga luz, no voy a betear nunca. Si betea tres bebés, me tiro. Si betea tres bebés, me tiro. Me da igual lo que tenga. Si yo no ligo, no voy a meter faroles y faroles y faroles contra UTG. Que no tiene sentido. No gano a ninguna mano. Pero puede tener as J o KJ suited. O rey dama, ¿lo veis o no? ¿Habéis visto cómo se juega póker? Si el tipo quiere blufear, ¡que blufee! Lo acabaremos pillando siempre a largo plazo. Yo lo que hago es buscar situaciones favorables, no manos favorables. ¡No, Santi, ahí hay que continuar! Lo he visto en un vídeo de Cash Academy. Venga, continúa. A ver cuánto dinero pierdes. Lo que me gusta es la capacidad que tienes de llegar al river siempre. Bueno, porque depende del spot.
y luego por también un poquito por la experiencia de jugar este tipo de manos. En estos niveles yo veo a mis jugadores todos los días. Y da igual cuánto ganamos. Chicos, a mí me importa, me importa cero cuánto gana. Me importa cero. Lo que quiero que aprendáis. ¿Dónde ligas más, Santi? No limit 50, no limit 100, es donde más ligo. Bien, Javier, ¿qué haríais aquí? Javier y Esteban. O call, claro, o squeeze, o fold. ¿Squeeze? ¿Squeeze con esta mano? Es fold. Estas manos son squeeze fold. Squeeze es enfermedad, ya. No, 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 enfermedad es no haber dicho insta-fold. Fold. Yo a lo mejor pagaría en la BB, pero no en la SB. El que había abierto era un maníaco. Y luego dirás, Santi, ¿pero cómo vas a ganar jugando 18% de manos? Yo no gano dinero en Olimi 5. Yo gano fortunas en Olimi 5, jugando así. Pasa que hay días que durante media hora no ligas nada y luego de repente ligas tres manos y te llevas 20 pavos. Eso pasa. ¿A cuántas bebés 100? ¿A cuántas bebés 100 se esperan? Podemos esperar. Bueno, con mi estrategia, 25. En mesas regulares, ¿eh? Ah, ok, seleccionando mesa, bien. Con nuestra estrategia, no hay ningún jugador que le deje subir a Norimit 10 si no gana como mínimo a 17, 15, 17 BB 100. ¿Por qué? Porque el jugador que gana menos se mete mucho lío, no saca valor, tiene un montón de fallos. El póker es un juego de dinámicas sólidas. Os puede gustar más o menos. No hay una estrategia más ganadora que otra. Solo que la nuestra gana a más BB 100 que ninguna que yo haya visto. ¿Cómo? Pues no metiéndote en ningún lío. Buscando pescados. Aquí estamos jugando rush. Aquí estamos jugando rush. ¿Qué ocurre? Cuando jugamos rush hay menos pescados. Pero estas mesas tan rápidas me permiten ayudaros a entender las cosas en menos tiempo. ¿Entendéis? Llevamos 2 horas hablando de póker, 40 minutos jugando, y ya habéis entendido, muchos de vosotros, muchas de las cosas que estáis haciendo mal, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Sí, sí. ¿Que luego queréis seguir jugando como un puto pez? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer para aquí? Para mí la clave es lo que has dicho de... ¿Qué hacemos aquí? 85% de manos. Espera, antes de continuar, ¿qué hacemos aquí? Instafold. Dale, continúa. La clave está en lo que has dicho de juego un 85-90% de manos de pequeño, de botes pequeños. Un 5% de... No, ¿sí? he dicho que de cada 100 manos hay 5 botes grandes, 5 medianos y 90 pequeños. Eso. Yo los 90 pequeños me la pelan. Yo voy a por los gordos. Ya, pero ahora sí los pequeños, si te puedes llevar un cajo... No, no, claro. Voy a intentar llevarme unos 10. Esto vale para torneos al principio, ¿eh? Esta misma estrategia es la que utilizan los regulares para jugar torneos. No meterse en ningún... Sí, yo soy jugador de torneos, pero me encanta el cash. No, pero si es lo mismo. Aquí no vas a aprender a jugar torneos o cash. Vas a aprender a afrontar el póker. Ah, eso es, a jugar al póker. Yo no te voy a enseñar a jugar cash o torneos. Te voy a enseñar a tomar decisiones. Yo, eso es. Mi forma de enseñar no es aquí tienes que hacer esto, aquí tienes que hacer lo otro. No. Yo te digo todo lo que tú necesitas escuchar para mejorar y te planteo una estrategia y te permito, con tu lógica y tu picardía, de vez en cuando cambiarla. Pero hasta que no la dominas, no puedes cambiarla. Primero tienes que aprender. Primero, dime, eres Javier, ¿verdad? Efectivamente. Javier, ¿cómo entrena una persona para hacer una maratón? Constancia. O sea, se tiene que preparar durante meses, ¿verdad? Eso es, sí. Y 10 años antes. ¿Cómo se prepara para una maratón 10 años antes? Y 20 años antes. Y 30 años antes. Primero tiene que nacer, ¿no? Una persona para prepararse para una maratón. Aquí vamos a pagar la tribet contra un jugador Pablo que me suena de algo. A ver si cae el 10. Ese flop no es horrible. Primero tiene que nacer. Luego aprender a respirar. Luego tiene que aprender a chupar de la teta. Luego tiene que aprender a gatear. Después de aprender a gatear, tiene que aprender a caminar. Luego a correr. Luego a correr muchos kilómetros y luego a prepararse para correr 42 kilómetros, 192 metros en el mínimo tiempo posible. Bueno, el tipo betea muy pequeño, vamos a pagar una. Y si betea muy grande el turn, me planteo el fold. Pues un jugador muy tai. Pablo, que lo conozco, no sé qué hace toda la vida jugando ahí. Súper tai. Esos 10 me está dando miedo. Bueno, voy a betear pequeño el turn por si me hace checolín. Voy a betear pequeño el turn para que foldea reyes, dama. Y si tiene proyecto color, hará call. Yo meto un cuarto y a ver qué hace. Lo que no puedo hacer es check.
Pues si tuviera ases, el tipo hubiera vuelto a betear. ¿Veis? ¿Habéis visto cómo se juega póker? ¡Qué fácil es! He metido una apuesta a 7 bebés y ha hecho instafold. ¿Sabéis? Le voy a preguntar a otra, ¿vale, Javi? Para que la gente no te coja celos. Sin problema, sin problema. Yo me vale, callo. No, Javi. No, yo encantado de hablar contigo, Javi. Le voy a preguntar a otro. Sí, sí. Fermín, veo que has descubierto cómo arreglar lo del Discord, Fermín. Sí. Fermín, ¿tú qué tienes pinta de saber un poquito más? A lo mejor me equivoco. No sé si tanto, pero bueno. Vale, Fermín, ¿por qué veteado solo 7 bebés en el turn contra un jugador Thai? Sinceramente la mano no la estaba viendo, a verla. Vale, yo os la cuento, yo os la cuento. Le pregunto a otro, okay. Le pregunto a otro, no pasa nada. Señor César Dondo, Dondo, ¿has visto la mano? Sí. ¿Cómo ha sido la mano? Cuéntame. El tipo te tribetea de CIA chica, vos le pagás. Sí. Pagás el, la CIA del 33 en el flop. Sí. Y el tipo chequea el turn. ¿Y yo cuánto veteo? Un cuarto del bote y se tira, ¿verdad? Sí, así es. Te voy a preguntar, ¿cuántos errores ha cometido? ¿Él? Sí. Sobre todo uno. Ha cometido un error. Mira, chicos, un segundo. Dejar que conteste Dondo. Los demás cortan el micro. Dondo, ¿cuál es el error que ha cometido? No lo sé. Bien. ¿Cuántas veces el rival tiene as rey, as jota, as dama o rey dama de diamantes? ¿Cuántas veces? Que chequee el turn, ninguna. No, que chequee y folde. Ah. O sea, si tuviera a rey, as dama, rey dama, rey jota de diamantes, habría hecho call, ¿no? En el turn. Claro. Bien. ¿Qué mano tiene el rival? ¿Qué mano? ¿Cuál? Dime dos o tres manos que tenga. Cajota o. Cajota, a rey, as dama, as jota. ¿Por qué mete al flop y chequea el turn? Porque no sabe, Pablo, que no sabe que en el póker en microlímites el peor plan es betear un tercio y hacer check. Hoy lo hemos visto todo el día. Dondo, ¿sabes cuántas veces va a ganar beteando un tercio y luego haciendo check fold? Sí, nunca. Si me hubiera metido el segundo barrel, coño, a lo mejor me tiro. Pero no lo sabe. El peor plan, chicos, esto está en unas tarjetas que hacemos en la escuela, el peor plan está en hacer un tercio y luego hacer check y resignar la mano. Es el peor plan. Lo que tiene que hacer es, os lo voy a explicar rápido y sencillo. Si el jugador hace mucho un tercio y luego check fold, lo que tiene que hacer es seguir haciendo un tercio y check fold, pero una con la misma mano, una de cada 5 veces tiene que meter el segundo barrel. Y una de cada 5 veces tiene que jugar a check en el flop. Si siempre hace un tercio y check fold, está quemando dinero. Ese jugador, yo hace siglos que lo veo jugando contra mis chicos, lo he visto en un montón de revis a Pabloque, y juega 19 pip ahí. Lleva tiempo jugando ahí. Vale, aquí voy a abrir K8 la mano límite. Santi. Dime. Santi, medio bote. Cuando, si te hubiese hecho medio bote ahí con los 10-10, ¿es fall o call? No, una. Le hago call igual. Porque tiene faroles, tiene a rey. Un jugador Thai tiene a rey, as dama y as jota también. Perfecto. ¿Hasta cuánto se considera pagar ahí en el segundo barrio? No puedes hacer esa pregunta. La pregunta pagar no funciona. Es cuando el tipo continúa a largo plazo, ¿contra qué tipo de rival vamos a ganar más a menudo? Cuando vete a un tercio y cuando vete a medio bote. Si el tipo me hubiera vete a un medio bote, me lo pienso un rato. Bueno, aquí vamos a pagar la tribet, obviamente. Esta mano alguna vez se puede forbetear. Tiene el stack caído, es un poquito agresivo. Creo que estamos cómodos con el call. En no limit 5, vamos a pagar a ligar. Y si no ligamos, hacemos check fold y ya está. Y ya está, ¿eh? Si el tipo vete a 4 bebés, me tiro. Si vete a 4 bebés, me tiro. Y si chequea, mira, metí a 4 bebés, me tiro. ¿Habéis visto o no? ¿Habéis visto o no? Qué fácil es el póker. Así de sencillo. Time Wall Gitano. Clarito, clarito el mensaje. Chicos, los 100, las 100 personas a las que vamos a entrenar tienen que ser seguidores de la escuela, tienen que venir a las actividades, tienen que demostrar que merecen estar en el grupo. Hoy es el día como de presentación, de bienvenida. Hoy permitimos que venga todo el mundo. Os cuento lo que le hemos dicho a la gente, lo que le hemos dicho a la gente para poder entrar a la escuela y aceptarlos. Les hemos dicho que no tienen que venir pensando ni en ganar dinero ni en aprender póker. Tienen que venir pensando en ayudar.
en recibir entrenamiento, en que haya varias personas que les ayuden, pero si un compañero tiene un problema con el antivirus, que alguien se ofrezca para ayudarle. Si alguien de la misma ciudad, hostia, tengo un problema, necesito a alguien que me cuide a la perra durante una hora, ofrecerse. Si alguien necesita, tiene una cita con una chica en casa y no tiene ni idea de cocinar, que alguien le dé un curso de 20 minutos rápido, que le enseñe a hacer un risotto al fungi súper bueno, que se aprende en 10 minutos. Si te toca matar a un chino, que alguien de la escuela te ayude. Si tienes que matar a algún francés, que alguien de la escuela te ayude. Que sea un grupo colaborativo. Yo hoy estoy haciendo la bienvenida, intentando que la gente entienda de qué va el póker, cómo funciona, cómo vamos a recibir a la gente. Pero no solo tenéis que venir a participar, sino a colaborar. Esto va a ser como la película Patch Adams. Vamos a ser el hospital Geisenheim. Vais a tener que venir a aprender póker, pero cuando haya uno de los compañeros que se encuentre mal, le tenéis que poner un paño frío para bajarle la fiebre. Muy bien, el jugador es un poquito tight, pero vamos a hacer tribet igualmente. Vamos a hacer tribet porque si no me aburro mucho. Y si me mete la cuarta, haremos instafold y ya está. Es un jugador un poquito tight, vamos a ver qué ocurre. Free Winner R. Es un jugador ucraniano, tight, se tira, perfecto. Qué lástima porque el flop era bastante bueno. Muy bien. Hostia, hay 140 personas en YouTube. Hostia, cuánta gente. Q10 off. No te vuelves explotable con tanto fall. Entonces, Eduardo Rodríguez, la palabra explotable en Olimi 5 no significa nada. En Olimi 5 la palabra explotable no significa nada. Yo nunca voy a ser explotable en ningún nivel en el que juegue. Puede ser que en Olimi 100 y en 200 sea explotable, pero no aquí. Porque estoy perdiendo. O sea, cada vez que foldeo de más y mi línea roja cae un poquito, cada vez que gane un bote contra un pescado, me voy a llevar lo que he perdido en 20 manos, lo voy a multiplicar por 8 en beneficio. Mira, la mano del club, la mano de la sociedad, chicos. Dama 10 off. ¿Cuánto cobra la asesoría por hora microlímites? Daniel, no cobro por horas, nunca lo voy a hacer y no creo en ese programa de cobrar por horas. Yo no hago entrenamiento por horas porque lo que quiero es gente comprometida. Yo vendo una membresía de 2 meses trabajando intensivamente todos los días a todas horas. 2 meses, 199 euros, 220 dólares. Cualquier nivel de cash está en Olimi 25. Todo el tiempo. Estoy siempre. La mitad de gente que está en la actividad de hoy son gente de la escuela. Son gente de la escuela. Hoy les hemos dado 3 actividades ya. Esta no la vamos a ver. Es la tercera que hago hoy. Interesante mano. Muy bien. Básicamente, perdón que te interrumpa, no, nosotros buscamos literalmente jugar contra pescado siempre, o sea, siempre no, nuestro objetivo es... No, no, aquí hay 2 jugadores que parecen decentes, este es un pescado chino y este es un argentino que no sé, tengo proyecto color y proyecto escalera, puedo jugar a check raise, pero este board voy a aprovechar para betearlo, es uno de mis mejores faroles, si cae una blanca en el tour puedo hacer algún overbet, puede tener algunas damas, tengo un bloqueado rey dama, dama jota, tengo uno de mis mejores faroles, lo que hago es betear pequeño. Para comprar barato el turn. Puedo jugar a check call también, pero es que es uno de mis mejores proyectos. Ahora tengo una mano de showdown que puede mejorar. Cuando uno está mintiendo, está blufeando, está faroleando y liga algo, ya no necesita mentir. Ahora puedo ganar con la J. Puedo ganar con la J. Y encima tengo proyecto color y proyecto escalera. Voy a pagar cualquier apuesta, ¿eh? A no ser que me hagan overbet. Bueno, te dan 3 cuartos. El tipo tiene 9-9, as dama, puede tener algunas 10 de Cora, también 3-3, voy a pagar y revaluaremos el river. El river es muy malo. Si tiene as dama va a volver a betear y tiene alguna vez a J, algún as 9. Wow, el tipo betea gigante el river. As dama. As dama 9-9. Yo nunca cobro por horas porque no quiero entrenar a la gente por horas. A mí me gusta entrenar gente que de verdad valore lo que yo hago y se quede 2 meses entrenando conmigo y se lo tome en serio. No, 1 hora por aquí, 2 horas. Los paquetes de horas son para niveles más altos. El que te cobra por horas en microlímites es que no te puede dar un precio porque no existe. Gracias, guapo. Tema salas. ¿GG Poker es buena o el rey es muy alto en cash? No he entendido la pregunta. Sí, en el tema de salas, ¿en qué sala jugar? ¿Elegimos GG Poker siempre o es muy alto el rey? No, esa no es la pregunta. Yo la he entendido. Lo que no he entendido es lo que has dicho del rey. ¿Sabes que el rake no tiene ninguna importancia cuando tú juegas bien a póker?
¿Sabes que no existe la varianza en microlímites? Cuando tú juegas bien y tienes la varianza en contra, ganas menos. O sea, cuando tú tienes la varianza en contra y juegas bien a póker, nunca te afecta. Porque en lugar de perder, lo que haces es ganar menos. El rake. ¿Qué importará el rake de CC Poker si es la sala que más promos tiene? Si es la sala que más dinero te devuelve por tu rake. Hay mucha gente que dice, en No Limit 200 no hay ganadores en GG Poker. Prácticamente no gana nadie. En GG Poker no gana nadie en Rush. ¿Por qué? Porque el rake es muy alto. Ah, pero ¿y el rake back? ¿Y las promos? ¿Y lo que te regala la sala? Yo, mira, el rake que me cobran, se lo doy encantado. Porque a mí GG Poker me cambió la vida. Bueno, ahora hago streams también. Me cambió la vida. Dale, estoy apuntando a full muchas cosas nuevas. Lucas, podéis entrar al Discord si queréis, preguntar directamente lo que queráis. Podéis preguntar en el chat de Twitch, en el chat de YouTube. Si estáis en el teléfono, yo recomiendo verlo en YouTube. Lo veis en un poquito mejor. Si estáis en Twitch, estáis en el PC o en una pantalla de televisión, pasaros por el canal de Twitch de PokerExito TV y lo podéis ver un poquito más grande, ¿vale? Normalmente emitimos en dos formatos, en horizontal y en vertical. Bueno, aquí he tribeteado KJ Suited y tengo, yo creo que tengo un buen bluff aquí. Tengo dos backdoors, vamos a betearlo. No voy a ganar muy a menudo. Si me paga y no cae el trébol, perfecto, nos ha salido bien. Nosotros estamos intentando ayudar hoy solamente. ¿Jugarías así en torneos? ¿Cómo voy a jugar así en torneos? Igual lo he explicado antes. En microlímites hay que jugar muy tight al principio. Todavía existe Poker Army, mi madre querida. Mi madre querida. Y jugando en Anime 5. Mi madre querida. Mi madre querida. En torneos, digamos que con 100 ciegas en torneos, se jugaría muy parecido, ¿no? Bueno, es que es una modalidad completamente diferente. Es una modalidad que se basa en generar el máximo número de fichas y luego convertirlas en dinero. Aquí no vamos a ganar nunca, no voy a blufear. Me la pela, me da igual. Es una mano que no vamos a ganar nunca y bueno, lastimosamente ha caído el 7 y ha ganado con dama alta. No importa. No importa. ¿El cooler es varianza? Bueno, depende de lo que tú entiendas por cooler. Yo es que no me fijo nunca en los coolers. Cuando pierdo una mano sigo jugando, me olvido al segundo. Al principio de la actividad DreamXRGOT, Dream por God, supongo que es algo así, o Dream Check Race God, hemos explicado que los bad beats y los coolers no existen. No existen, son los reyes. Cuando ocurren, se te olvidan al momento. Hay que olvidarlos al segundo. ¿Qué cooler? ¿Los coolers es varianza? ¿Qué cooler? Si no existen. No existen los coolers. Aquí abro por tres porque hay un chino con el stack caído al que le voy a pagar el push. A este jugador le voy a pagar el push de 20 bebés. Antes de abrir una mano, siempre nos fijamos en cosas. Vamos a dejar que todo el mundo pregunte. Chicos, los que estáis en el Discord, preguntad lo que queráis. Abrir el micro o escribir en el chat del canal de Discord. En el propio canal de audio hay un chat. Podéis preguntar, podéis abrir el micro. Podéis preguntar por Twitch, por YouTube. Yo tengo una consulta. Dime. Cuando empezamos, recomendás jugar pocas mesas, ¿no? O sea, una mesa, dos como mucho. No has venido al principio, he dicho que al principio no se juega. No. Cuando estás preparado, cuando estás preparado, ¿quieres decir? Claro. Después de leer toda la teoría y todo. ¿Sabes que yo empecé jugando directamente cuatro mesas en el póker? Estudié durante un montón de tiempo y directamente empecé jugando cuatro mesas. ¿Os acordáis de este board coordinado? Que hemos dicho que con ases y reyes se betea. No se betea, pero con damas y jotas sí. Con damas sí que se betean los boas coordinados. Voy a betear porque mi mano necesita protección. Porque hay dos overcards. Y aquí, pues, wow. Pot en el turn. Mi madre querida. Bueno, pues, usted gana, caballero. Ya te pillaré. Oh, me caía la dama. Oh, qué pena. Santi foldea todo. Bueno, por eso gano lo que gano. Y por eso todo el mundo quiere entrar a la escuela. Porque este es el póker que funciona. Chicos, en estos niveles. Aquí, no tengo nada. Aunque sea un board semicoordinado, no tengo nada, no voy a ganar nunca check fold y ya está. Aquí, ¿qué hacemos? Bueno, habiendo un pescado aquí, esta mano se me permite pagar en microlímites un mini raise. Vamos a pagar a ver si el otro paga. Tengo un agucho, a ver si chequea y cae el rey. O vete a dos bebés y me cae el rey de diamantes. A ver si mete dos bebés y le pagamos. Dos bebés pago, estando este detrás. Vamos a ver qué hace el de Hong Kong. Si vete a pequeño, nunca tiene el as. Porque habiendo pescado, betearía grande.
Y aquí se acabó la mano. Se acabó la mano, no metemos ni un euro. Los que me preguntan qué app es esa, no hay ninguna app. Es un site de póker serio, no una aplicación para el teléfono para ludópatas. Esto es una aplicación seria de póker, chicos. No es una app, es un site de póker. Hostia, hemos ganado con dama alta, chicos, no lo vais a creer. Hola, Andy. Te habla Andy desde Uruguay. Quería consultarte una cosa. Dispara. La teoría de mesas Rush en mesas regulares, ¿es la misma? No, te cuento. Excelente pregunta. ¿Quién eres, has dicho, de Uruguay? Sí, Andy desde Uruguay. Andy, la diferencia entre una mesa Rush y una mesa normal es que en una mesa normal el pescado siempre está. En una mesa Rush no. En una mesa Rush el pescado foldea más manos. Foldea más manos. En una mesa regular no, porque quiere jugar muchas manos. En una mesa regular utilizamos la misma estrategia, el mismo no meterse en líos, la misma estrategia de open, pero has de tener en cuenta que te tienes que adaptar porque hay un montón de pescados y es bueno buscar mesas, sobre todo en GG Poker, en Poker Stars. En España no se puede, en Latinoamérica sí. Hay que buscar mesas para jugar con gente mala. Yo lo que hago, juego Rush porque yo enseño a jugar. Y a mí el nivel me da igual la modalidad, da igual la estrategia. Intento que entendáis los fundamentos. Así que lo hago en este nivel, en esta modalidad, porque es un poquito más dinámico a la vista. ¿Estás de acuerdo conmigo o no, Andy? Que verme Rush es más divertido que 6 mesas regulares que nos aburrimos de aburrimiento esperando que nos tiren algo. Sí, sí, obvio, obvio. Muy bien. Pues si ni un dólar pagas por este, no hay ningún problema porque la gente está aquí gratis. Así que te vamos a sacar de aquí porque igualmente a la gente le sale gratis. No pago ni un dólar. Bueno, si no sabes escribir ni dólar, ¿cómo demonios vas a poder decir a la gente lo que tienen que hacer? Si no sabes escribir ni en tu idioma, ¿qué coño le vas a decir a la gente? ¡Claro que no paga ni un dólar! ¡Porque no lo tienes! ¡Tú no tienes un puto dólar ni lo has tenido en tu vida, pescado! Muy bien. Bueno, aquí vamos a pagar, aunque hay board doblado. El tipo tiene un montón de ciegas. Él va a betear todas las manos del mundo. Tengo open-ended, backdoor de color. Me podría valer el 5 y el 6. Está beteando muy pequeño. Vamos a jugar a check call. Ese turno es bastante bueno. Porque él va a betear todas las manos de farol y todos los ases. Pierdo contra ases y contra as 4. Vamos a ver qué hace. Pero aquí deberíamos volver a pagar porque el cutoff no tiene manos tan fuertes. Medio bote. Vamos a pagar otra vez. Y en el river vamos a ver qué hace. Vamos a ver cuánto betea porque se ha completado el color. Puede tener el as de picas solo. Puede tener as dama con la dama de picas. El tipo betea 2/3 y tenemos escalera. Está en el límite esta, ¿eh? ¿Qué colores tiene? No tiene tantos. Tiene algunos fulls. De Taiwán, un poquito luz. Creo que le voy a pagar, ¿eh? Porque no es exactamente un blue catch. Es que puede tener as de picas. O también tiene algunos fulls. Puede tener as 8 de picas algunas veces. Es una mano que me pega ahí. ¿Habéis visto qué mano tiene? ¿Habéis visto qué mano tiene? ¿Qué mano he dicho que tiene? La mano que me cuadra por sus apuestas es as 8 de picas o un farol. Y tiene as 8 de picas. También he pagado porque quería adivinarle la mano. Has hecho épicas. ¿Dónde empezar a estudiar? Tenemos unos vídeos en el canal de YouTube. Hay más de 1000 vídeos para aprender gratis. Y el que ha dicho que no paga ni un dólar, nos preocupa una mierda tu opinión. Créeme que si supieras la cantidad de gente que está en lista de espera para apuntarse a Poker Éxito, no lo creerías. Hoy ha vuelto un jugador de la escuela que estuvo un año, pagó un año entero, ha estado un tiempo descansando y ahora ha vuelto. Así que mira lo que me importa tu puto dólar de mierda. AMG Vives. Que no sabe ni escribir ni tu nombre, ni en tu idioma. Imagínate. No pago ni un dólar. Si no sabes escribir ni la palabra dólar, ¿cómo demonios vas a poder darle consejos a la gente? Vale. Vamos a ver qué dice por ahí. Mi bankroll es lo que cuesta la membresía. No hay satélites para la membresía. Dime, si eres de México, Dream. ¿Eres de México, Dream? ¿Eres mexicano, Dim? Entra al Discord porque hay una promo especial para mexicanos. Se apuntan a la escuela gratis en estas actividades que hacemos fuera de horario y luego puedes venir a entrenar a mi casa durante un tiempo. Gratis. O sea, no pagan nada y lo financiamos jugando y estudiando. Estamos preparando todo para dentro de 2 meses. Ya hay 2 mexicanos que han dicho Insta. Vamos a defender el 4-3 suited. Interesante flop. Aquí vamos a jugar a check raise toda la vida. Disculpa, Santi, ¿hay alguna forma de jugar bancado en la escuela? Sí, claro que sí.
Lo llevo explicando todo el día. Ah, perdón, no acabo de entrar. ¿Sabes bueno, ¿cómo es el mayor? ¿Cómo te llamas? Daniel Peloy. Ah, Daniel, pero tú has, eres seguidor del canal. Sí, sí, sí. Vale. Sí, Daniel, te veo. ¿Has leído algo de toda la información de lo que estamos haciendo? He entrado directamente al canal. Vale, vale, o sea, no, que no te estaba reprochando nada. Si fueras, vale, vale. Si fueras seguidor de la escuela, si fueras seguidor nuestro, nos estuvieras siguiendo desde hace tiempo, sabrías que tenemos una página web y un canal de Discord donde estamos publicando todo. Y llevo una semana publicando cómo funciona. A ti no te podemos bancar. Porque has entrado diciendo sí se te puede bancar. No te podemos, claro. No te podemos bancar porque no sabemos quién eres. No, claro, obviamente, no. Obviamente, si no me conoces, viéndome más y todo eso. Es una pregunta que no deberías haber hecho. Entonces, te cuento. No te lo estoy diciendo a mala, ¿eh? Ten en cuenta que nosotros bancamos a toda la gente que lo merezca. Claro. No, lo preguntaba porque ahorita estoy bien en L5, yo juego en L2 y tengo 18 bebés 100 sobre 30.000 manos, pero me da miedo subir en L5. ¿Por qué? Porque es no sé por qué siento que es muy distinta la dificultad. Las tres veces que he intentado jugar en L5 he perdido cajas. Ah, vale, y vale. Directamente me dio miedo. Ya sé por qué es. ¿Cómo te llamas? Daniel. Sí, me lo has dicho, Daniel Peloy. ¿De dónde eres? De Bolivia. Hombre, bienvenido a los bolivianos. Daniel, te cuento cuál es tu problema, ¿vale? Para que veáis que yo tengo interés en ayudar a todo el mundo hoy. Daniel, lo que te ocurre es que tú ganas a Anonymous 2 a 18 BB 100 jugando mal. Por eso, cuando subes a Anonymous 5, tus errores te hacen perder. Porque cuando tú no tienes bien preparada tu estrategia para pasar de Anonymous 2 a Anonymous 5, en Anonymous 5 tu estrategia no funciona. En Anonymous 2 son muy malos, son unos pescados y tus errores no se notan. Pero a la que ya subes un nivel, tus errores se multiplican y te convierten en perdedor o en break-even. O ganas muy poquito, que también puede ser. Otra cosa, 30.000 manos ganando a 18 BB 100 en qué sala. Está muy bien. En PokerStars. Está muy bien. Si ganas a 18 BB 100, ¿por qué quieres un bancaje? Por el tema del temor y me imagino que igual vale, va a haber más. Si tú, le más dices si tú le cuentas esto a un bancador, no te va a querer bancar en la vida. Porque si tú ganas el 18 vale. BB 100 y no quieres jugar en Olimi 5, pero con el dinero de otro sí, el bancador te va a decir: chavalote, en Bolivia nos enseñan educación. No, sí, pero entiendo que cuando se juega bancado también se accede a clases y demás cosas. No, pero si la clase la puedes tener igual. Sí, claro. No, te cuento. Es que si estás ganando a 18 BB 100 en Olimi 2, no necesitas ni bancaje ni ninguna escuela. Está jugando muy bien, seguro. Lo que ocurre es que cuando subes a Anonymous 5 tienes lo que se llama Scary Money. Hay errores que cometes que el Scary Money te hace multiplicarlos. Cambias la estrategia porque tienes miedo de perder más. Qué cabrón, Álvaro, haciendo la pregunta de broma de cada día. Bien hecho, de Santi, grande. Sí, se enseña a quien quiere aprender. No gana una caja. Exacto. ¿Entiendes o no, Daniel? El objetivo es aprovechar. Aprovechar el aprendizaje y todo lo demás viene solo. Dale, gracias, profe. Nada, de nada. No me llame profe, llámame Santi. En estas actividades no soy el profe, soy el administrador del grupo, solamente. ¿Qué hacemos aquí, Carlos? Daniel, perdón, ¿qué hacemos aquí, Daniel, con Asdiel Sweeter? Contra la bebé. Yo que quería. Yo metí un tercio. Porque tengo backdoor de color, backdoor de escalera, es un jugador tie. En este tipo de boards está bien meter un tercio. Si cae el rey, el diamante o el as, seguramente haré overbet. El as a lo mejor haré solo dos tercios. Si cae el diamante, haré overbet. Porque aunque sea un jugador tie... Uy, se dobla carta, qué mierda. Bien, cuando se dobla carta, nunca hacemos overbet. El tipo vete a un cuarto, puede tener 8 o 9 suited. Vamos a hacer solo call, porque puede tener una dama. Y ahora en el river, si vetea, nos tiramos y ya está. Venga. ¿Qué tienes? Overbet por 200. Yo, de verdad, toda esta gente que juega así, yo no sé de dónde salen. Yo, ¿cómo puedes pretender que un tío te pague un overbet por 2, aunque sea un farol o una mano de valor? Es que es ridículo. Si has veteado solo dos bebés y te he hecho call, o sea, o tengo full o tengo un draw. No te voy a pagar el overbet nunca. Son esos movimientos que la gente ve en la tele, o lo ven en los vídeos de gente que juega mucho más arriba, o escuelas
que os, a la gente que juega microlímites les enseñan con vídeos de jugar niveles más altos y luego vienen aquí y, claro, evidentemente ganan, no ganan nunca. Porque cualquier persona con dos dedos de frente no le va a pagar dos bebés para luego pagarle 26. Pues no tiene ningún sentido. Sea por valor o bluff, da igual. Da igual. ¿Por qué tanto cambio de estrategia cuando se dobló el 7? No, es que cuando se dobla carta, no hacemos overbet. No es tan rentable. Nunca hacemos overbet con board doblado. Es una... Debes valorar el largo plazo. Hacer overbet en un board doblado cuando lo máximo que puedes conseguir es color, pues no es muy rentable. O sea, vamos a jugar a check fold contra ese jugador. Mira, vamos. No, no, no tocamos nada de spins. No, de spins jamás. Yo personalmente creo que el 99% de los que jugáis de pins no tenéis, no estáis preparados. No habéis jugado nunca Sit and Goes Turbos. No habéis jugado nunca 5.000 Sit and Goes Turbo y 5.000 Hiperturbo. O metéis directamente a jugar spins, no sé por qué. El otro día escuché a Leo Margetz dando el peor consejo de póker que he escuchado en mi vida. Solo porque está en Winamax. Dijo que la mejor modalidad para los que empiezan era los expresos. Mi madre querida de mi vida, Leo, ¿qué coño dices? ¿Cómo va a ser la mejor modalidad los expresos para la gente que empieza? Si van a perder toda la banca jugando ahí. Mi madre querida, expresos para un jugador principiante, Dios mío de mi vida. Bueno, aquí contra dos con una overcard en un bar seco, siempre metíamos un tercio. Madre mía, yo cuando escuché a Leo Márquez decir que lo ideal para un jugador que empezaba era los expresos, qué casualidad que solo de Winamax, yo me quedé flipado, lo juro, flipado. Para mí es la peor modalidad. ¿Es ludopatía? No. Hay mucha gente que estudia presos. Y hay mucha gente que... ¿Qué tienes? ¿El 7 o la J? El 7, ganamos. Yo no he hablado de ludopatía. O sea, Leo no lo dice con mala intención. Leo no lo dice con mala intención. Leo vende su producto y está bien. Pero subes un vídeo diciendo en un podcast que lo mejor para los jugadores principiantes es empezar por expresos. Estás arruinándolos. O sea, expresos claro, es la digo peor. Que los expresos para los principiantes es ludopatía. 100%. Es la peor modalidad. Es la peor modalidad. O sea, la claro, gente se por cree, cash, la incluso gente se cree que cuanto más pequeño el stack, más fácil son las decisiones. Es mentira. Es mentira. Y para jugar expresos, primero tienes que haber jugado 2 o 3.000 o 4.000 Sit and Goes Turbo. Luego, hiperturbo. Os lo dice uno que ha entrenado a cientos de jugadores para jugar turbos y hiperturbos. Conozco a algunos de los mejores profesionales del mundo en Spin and Goes. He tenido algunos viviendo en casa. O sea, no le recomiendo a nadie ese tipo de modalidad. Sobre todo cuando empieza. Luego cuando ya va dominando, sí. Cualquier modalidad buena si eres buen estudiante. Aquí, como no tengo ninguna posibilidad de ganar, ninguna, aunque el jugador es un poquito pescado, voy a intentar tirarlo. Voy a intentar tirarlo. Un pequeño farol no es malo. Aquí resignamos y listo. Le gano a 9-10 de picas. Y a 10 J de picas también. ¿Veis cómo no hace falta hacer faroles absurdos? Si tienes una lectura clara de los rangos de la gente. Bien. Vamos a parar porque llevamos 2 horas y pico y quiero terminar. Ya sé que la gente quiere póker, pero aquí estamos para aprender. Vamos a hacer una ronda de preguntas importante, que para mí lo importante no es jugar. Para mí lo importante es que los chicos que han venido hoy se lleven una buena sensación, se vayan a casa contentos de que han aprendido algo y que esto les puede servir. Al que crea que no les sirve, también se lo aceptamos. También se lo aceptamos. Voy a preguntar uno por uno. Álvaro, dime qué te ha gustado aprender hoy. ¿Para qué te ha servido la actividad de hoy? ¿Qué has aprendido? Que no hay que pagar siempre. ¿Qué es lo que haces siempre, verdad? ¿Has visto cuántas veces... Sí, Álvaro, ¿has visto cuántas veces he utilizado el botón de call? Pocas. ¡Señor Andrés Scalisi! ¡Bienvenido a tu casa, Andrés! ¡Don Andrés de Calisi! Que Andrés ha estado mucho tiempo en la escuela. ¡Andresito, ¿qué haces? No te escuchamos, Andrés. ¿Qué pasa? No te va bien el micro. Gracias, gracias. Andrés, ¿qué has aprendido hoy, guapo? A recordar. A recordar estrategia. No meternos en lío, sobre todo, en microlímite. Yo no digo nada de que Leo Márquez es una fish. Yo nunca voy a decir eso. Leo Márquez tiene muy buenos resultados. Yo creo
que por el bancaje que tiene debería tener más. Gracias, Bitóxico. Pero yo jamás voy a criticar a Leo. Yo critico una afirmación de Leo, que me parece que es mala para la comunidad. Igual que yo también he dicho algunas que pueden ser malas para la comunidad. No es nada contra Leo. Yo a Leo, hace muchos años que no la veo, me parece pues, muy buena chavala. Yo siempre tuve una relación cordial con ella. No es una crítica. Digo que lo que ella dijo a mí no me gusta para vosotros. Señor Andrés Pérez, ¿de dónde nos visitas, Andrés? Don Andrés Pérez, colombiano, mexicano, cubano. ¿No contesta? Muy bien. Si juegue 40.000, si tenemos turbo, 18 man. Muy bien. Increíble. Excelente. Muy bien. Vamos a preguntarle a Dondo. Dondo, ¿qué has aprendido hoy? Hoy me sumé un poquito tarde a esta, pero bueno, vengo aprendiendo muchísimas cosas todos los días. Muy bien. Señor, gracias, Dondo. Señor César Sánchez. No, de nada, gracias a ustedes. Don César Sánchez, ¿qué has aprendido hoy importante? Solo... Sí, aquí ando. ¿Se me oye? Sí, lo importante solo, César, ¿eh? ¿Qué has aprendido importante? Yo tengo el culo cuadrado. Pues a no meterse en líos. Esa es la más importante. ¿Alguna más? Pues... No te sé decir alguna más de momento. Me vale la que has dicho. Señor Daniel Enrique Romero Rodríguez, que me encanta tu nombre y tus apellidos. Daniel, no me preguntes por qué. Yo, igual que me he llevado bien con Javi desde el primer momento, con el otro compañero de Argentina, con Esteban. Coño, hay gente con la que te enganchas enseguida. Y a ti me ha hecho gracia el nombre y el color rosa. Daniel, ¿qué cosa importante has aprendido hoy? Y veo que no vuelvo a cachar y la única vez que lo hiciste fue para perder. Y yo ¡exacto! ¿Lo viste o no? Que la única que pagué fue para perder. Bien. Señor Ed Jiménez, mi vecino de México, ¿qué has aprendido importante hoy? Santi, me quedo con la premisa de jugar por las cajas, de exacto, cuando tienes una mano de valor y que justo conectas... Ir a por todas. ¿Sabes que no me he ligado nada en todo el día, ¿eh? No, pero justo eso de tener paciencia. Y la otra es también a foldear. Foldeaste cosas que yo no foldearía, la verdad. Una cosa importante, chicos. Si queréis seguir aprendiendo, os voy a dar un vídeo. Ahora cortaremos el directo en 3 minutos, en 5. Y os voy a dejar un vídeo aquí en todos lados para que podáis ver cómo juego en microlímites, que os va a ayudar mucho. Lo tengo por aquí guardado, que todo el mundo me ha dicho que estaba muy bien y que ese era ideal para los chicos. Lo tenemos por aquí, el directo al alba, aquí lo tenemos. En ese vídeo, juego no limit 2, no limit 5, no limit 10, ahora os lo compartiré, ¿vale? Muy bien. Os lo voy a dejar aquí un momentito antes de irme, ¿vale? Un segundito. Perdón, que os lo comparto en todos lados. Santi, desde que conoces el póker, ¿cuál fue tu etapa más feliz? ¿En España, en Colombia o en México? Mi etapa más feliz es siempre hoy. Hoy es mi etapa más feliz. Te voy a contar historial 1. Historial o historia 1. Ayer, esta noche, he dormido 4 horas. Me pasé toda la mañana ayer en directo. Terminé a la 1:30, 1:45. Comí algo y saqué la perra. Me tiré toda la tarde 9 horas montando vídeos. Los chicos son testigos que no paré de subir vídeos. Me fui a dormir a la 1. Me he levantado a las 5:30. He seguido montando vídeos. He hecho una actividad esta mañana de 3 horas y pico. Luego me he puesto a descansar, pero no he podido dormir. Os he dejado un vídeo de 3 horas. Y ahora hago otras 2 horas y pico. Créeme que estoy muerto, pero no se nota. Ahí os he dejado el link. Os lo comparto también. Es el vídeo del directo al alba. Os lo comparto por aquí. Y voy a seguir preguntando a los chicos. Que así vamos construyendo confianza. Edison, señor Edison, ¿qué ha aprendido usted? Que no se, usted no se pierde una, Chicos, cuando veáis el otro vídeo, veréis que esta estrategia funciona si tienes paciencia. De repente empiezan a caer cajas y cajas y cajas y cajas, porque hay que tener paciencia, ¿vale, chicos? Bueno, Edison no contesta, le vamos a preguntar a Gabriel. Gabriel, que no te di la bienvenida, que no te vi. Creo que ya has estado en alguna actividad... En abierto de la escuela, ¿me suena tu nombre, Gabriel, o me confundo? Sí, intenté la última actividad de entrar, pero no pude entrar. Gabriel, ¿has aprendido algo esta tarde? Sí,
Aprender a foldear sobre todo. Esa es muy importante, ¿eh? Chicos, los que estáis en el grupo o queréis estar en el grupo de estudio gratuito, el que se llama Scott, Sociedad Clandestina del Overbet en el Tour y el Check Raise en el River, hay un hilo con todo lo que hemos trabajado hoy, ¿vale? Por si alguno se lo ha perdido. Luego lo compartiré en el chat. Señor Adrián Galisset, está por ahí, Adrián, bienvenido. Ha llegado tarde, ¿verdad, Adrián? Ha sido de los últimos. A ver si contesta, no contesta. Muy bien, vamos con el siguiente. Ismael, a ti no te pregunto, ¿vale? Que ya te pregunto mucho en la escuela y hoy me toca descansar con vosotros, ¿vale, Ismael? ¿Has aprendido algo, Ismael? No te escuchamos, Isma. Ismael es un chico de la escuela. Señor Javier Asturias, ¿qué aprendiste importante hoy? Dime tres cosas. Aparte de llevarte bien con un catalán del Barça. Señor. Aparte de llevarte bien con un catalán del Barça, ¿qué más has aprendido? Eso es. Pues mira, te comento. Hostia, lo tengo aquí apuntado en un papel porque tengo fallos memoriales yo. O sea, sobre todo. Excelente, dale. Sobre todo el enfoque que le metes a pensar en el rango del rival cuando juegas una mano. ¿Has visto que adiviné dos manos casi exactas? Sí, eso es, el 10J suited y varias manos se me quedan atrás. Solo dos. Ahora salimos. Pero sobre todo eso es lo más importante para mí cuando estás jugando la partida, el ver, el pensar el rango con el que estás jugando y todo eso. Para mí es primordial, pero claro, tienes que estar muy concentrado en el tema. Yo estoy muy concentrado. Y luego obviamente, no pagar... A ver, ha habido muchas manos que yo me hubiese estampado. Ya, yo no. Ha habido algunas que otro... Tal. No, ninguna. Yo no me he estampado ninguna. No, claro, pero digo que por eso mismo, no estamparse en manos... Solo por querer ganar cajas, sino Javier, jugar por tamaños pequeños. Tamaños pequeños. ¿Estás en el canal de Discord de la Sociedad Secreta? No, creo que no. Métete. Se llama Scott. Está en letras blancas y rojas. ¿Lo ves aquí o no? Lo ves aquí. Está en abierto. Puedes entrar. Ah, vale. Escribe más uno. Escribir más uno ahí. Pero en el mismo donde estamos, ¿no? Sí, en el mismo que estamos. Señor Luis Santos. Cosas importantes que hayas aprendido hoy. Hola, saber foldear, no meterse en líos. Jugar por valor, potear pescados, no meterse en líos. Por ahí dicen que mi época más feliz fue durante la pandemia con un grupo de españoles que hicimos un campus de 3 meses. Pues la verdad que sí. Muy bien, podéis entrar al Discord, chicos. Sigue, perdón, Luis, continúa, perdóname. Y no busques echar, con especias 8 yo también no hubiese pagado. Yo, la mano que tengo color, debería haber foldeado, ¿vale, chicos? Sabía que iba a perder. Señor Manuel Arenas, don Manuel. ¿Cómo va, Santi? Cosas ¿Cómo le va? ¿Has aprendido algo hoy? Ha sido un poquito básico, ¿no? Para mí estuvo muy bien. Una de las frases que me quedó fue: hay que aprender a foldear antes de aprender a pagar. Claro. Esa es muy buena. Y después, saber, una cosa que lo que vos dijiste también me queda, además de lo que dijeron los chicos, fue que nosotros buscamos oportunidades. Exacto, muy bien. Oye, Manuel, qué buen apunte, ¿eh? Las dos me han encantado. Hay que buscar oportunidades, chicos. Y hay que aprender primero a foldear y luego ya aprenderemos a pagar. Excelente, excelente. Señor Víctor Alarcón, contigo terminaremos, ¿vale, Víctor? Contigo empezó y contigo termina. Víctor. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado lo que hemos hecho? Vale, no se ha hecho muy largo, 2 horas y pico. Pero chicos, es que no tengo más tiempo. Os pido disculpas. La verdad que hoy ya no tengo más energía. Estoy muerto. No he comido casi. Si os digo lo que he comido, ayer me preparé una ensalada y me ha durado para cenar, desayunar y comer. Voy a base de una ensalada porque me hacía mucha ilusión el día de hoy. Víctor, cosas que has aprendido. Venga. Yo creo que seguí repasando el tema de no meterme en lío. Hace un tiempo ya me di cuenta que mientras menos lío me metía, mejor me iba. Y el otro, el de alguna mano, por ejemplo, que no jugaste, por ejemplo, eso a J Suited, quizás me habría metido un poco ahí en ¿Sabes por qué no y pago? Sobre todo el de los call, por ejemplo. Tú mismo dijiste intentar no hacer call y buscar buenos spots donde podríamos tener más rentabilidad, buscar situación. Víctor, si queréis ver una sesión un poquito más divertida,
donde hay mucha más acción y veréis un montón de cajas volando, donde las... Fijaros que hoy ha ocurrido algo que nunca ocurre cuando juego Micro-Límites, ¿vale? Que solo hemos jugado una hora. Yo normalmente hago sesiones de 2, 3, 4 horas con los chicos y todas las veces que jugamos, todos los vídeos que hay de No-Limit 2 y No-Limit 5 en el canal, en todos gano 20 cajas. 8 cajas, 6 cajas. ¿Por qué? Porque no me meto en líos y cuando ligo una mano, ahí voy a por todas. Esta actividad de la tarde, a nivel filosófico, ha ido muy bien. Me parece que mucha gente lo va a aprovechar, pero no hemos sacado mucho partido. No ha habido mucha acción en las mesas. Pero que a mí me da igual, porque yo no juego a póker hoy para ganar. Juego para que aprendáis, ¿vale, chicos? Te voy a contestar historia 1. De vez en cuando entra algún troll y entra gente a decir tonterías, pero sí, tengo mucha suerte que la mayoría de exalumnos siempre acaban volviendo y saludando. Los últimos 2 meses, Rula, Hugo, hoy Andrés Escalisi, Juan Lucero, hoy ha vuelto un alumno de la escuela, hay muchos alumnos que se van y luego vuelven. Yo os digo de corazón que en los 8 años y medio que llevo con Poker Éxito, o sea, personas que se hayan ido por la puerta de atrás, 5 entrenadores y 5 alumnos. O sea, que se hayan ido por la puerta de atrás, 5 entrenadores y 5 alumnos. Son los únicos que te van a hablar mal de mí. Los otros 4.000 van a estar en el directo. Por eso hay tanta gente en los directos. Porque muchos de nuestros ex-alumnos están aquí, siguen siendo parte de nuestra audiencia. Y luego, por mucho que critiquen lo que quieran criticar, supongo que lo habéis visto hoy y lo lleváis viendo. Llevo 1 mes en directo casi todos los días. ¿Me habéis visto pelearme con algún alumno? Yo me discuto con los monos que hay en los chats. Yo a mi gente la trato a todo el mundo de maravilla. Al único que le he levantado un poco el tono ha sido al que ha entrado. Le pido disculpas, ha sido medio en broma, Daniel. Al que ha entrado y lo primero que ha hecho pedir bancaje. Ya sabéis que esto aquí está totalmente prohibido. Me parece una fichada monumental entrar a un sitio sin que conozcas a nadie y lo primero que digas es si aquí te van a bancar. Jamás vamos a bancar a un pescado. Nunca. Solo bancamos a la gente que demuestra que se esfuerza, que va a venir aquí a todas las actividades. La próxima actividad, la mitad no van a venir. Y al final nos quedaremos los mismos de la escuela y 5 o 6 que siempre son los que lo aprovechan. Cada vez que he hecho un campus gratis de póker de 3 días, el primer día han venido 50 o 40, el segundo día 20 y el tercer día han sido los de la escuela y 8 o 9 más. La gente se aburre enseguida o no tiene constancia. No entiende que el póker es... Enseguida piensan, hostia, tengo ganas de jugar. Es lo que hay. Chicos, ¿alguna pregunta antes de despedirnos? Que mi perra... ¿Qué haces? Ahora salimos. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Perdóname, Santiago. Dispara. Perdóname que sea tan inútil. No encontré el canal que me dijiste. ¿Qué canal? Ah, mira, lo tienes aquí. Te lo estoy enseñando. Autocine, Scott. No, más abajo. Donde pone Scott. Es que a mí no me sale Scott. Ah, te cuento, mira, tienes que ir, os cuento lo que tenéis que hacer a todos. Vais aquí arriba, vais aquí arriba y veréis que pone canales y roles. Picas en canales y roles, explorar canales y tienes que marcarlos todos. Es un canal nuevo y a lo mejor no te sale. Vale, marco aquí y ya me meto, ¿no? Sí, ya puedes entrar y poner más uno. Pero ya estás aceptado, perfecto, Javi. Ah, perfecto. ¿Te has dado cuenta que acepto a gente sin conocerla solo por llevarme bien? Sí, con el nombre. Yo te conozco de hace años ya. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Venga, chicos, descansa, hombre. Nos vemos. Os cuento cuándo va a ser la próxima actividad. Mañana tengo lío. Bueno, mañana tengo un lío padre en casa. Y el viernes tenemos carrera de streamers. Es posible que el fin de semana hagamos una party cubatas con vosotros, si queréis. Party cubatas, ¿qué es? Me voy a comprar una botella de whisky, me hago un cubatita gigante y jugamos niveles bajos. Podéis entrar a vosotros también a jugar, comentamos manos y lo hacemos un poquito más entretenido. Opa, yo también me compro. No, o sea, esto no es alcohol y póker, ¿eh? O sea, estudiamos, pero yo, como me paso toda la puta semana estudiando y trabajando, pues una cervecita, un cubatita, coño, con unas aceitunitas y unas patatitas fritas y me acompañáis. Y luego, pues siempre hacemos una rocket session, que es, yo empiezo jugando no ni mi 50. Si me doblo, me voy a No-Limit 100. Si me doblo, me voy a No-Limit 200. Si me doblo, me voy a No-Limit 1000. Y es divertido. Siempre perdemos, pero la pasamos de puta madre. Chicos, os espero a todos. Mañana no va a haber directo.
porque necesito un poquito de descanso. Se nota que he dejado de fumar hace 6 meses porque ya no me quedo nunca afónico. Hoy cumplo 6 meses sin fumar, desde el 20 de septiembre. No me he vuelto a quedar afónico nunca. Pierdo un poco la voz, pero a la mañana siguiente está perfecta. Así que mañana voy a descansar un poco. Viernes, carrera de streamers a muerte. Y el domingo, el sábado a lo mejor hacemos algo. Quiero jugar World Series, quiero jugar el Colossus y el Polossus. Así que a lo mejor quedamos para jugar satélites con todo lo de la escuela, todos los invitados, la sociedad secreta y nos dedicamos a matar franceses y chinos. ¿Vale, guapos? Chicos, ya me despido. Nos vemos el viernes en la carrera y los de la escuela mañana. Cualquier duda, me podéis escribir en el canal Scott o en el chat. Un besito, buenazos. Hasta la próxima. Cuídense todos. Nos vamos volando. Hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Estoy agotado, ¿eh?